Bé, molt bona tarda a tothom. Primer de tot, moltes gràcies als tertulians per estar aquí. Moltes gràcies a tots, com ha dit en Claudi, per haver vingut avui. I abans de començar el debat, m'agradaria fer dues puntualitzacions. La primera, presentar els que estan aquí amb mi a la taula, i la segona, explicar una mica com es desenvoluparà aquest debat. Primer de tot, d'esquerra a dreta, m'agradaria presentar, allà a l'extrem, el senyor José Gutiérrez Álvarez. El senyor Gutiérrez és un escriptor vinculat a la Fundació Andreu Nin, que participa en revistes com Tiempo de Historia, Historia 16, Historia y Vida, L'Avenç o Cahiers León Trotsky. També ha escrit tres biografies sobre el propi Trotsky, George Orwell o Nelson Mandela. Va recordar els dirigents del PUM dels anys 30 en la publicació Retratos Pumistas i, si no vaig errat, el seu últim llibre publicat és La qüestió Orwell. A la dreta del senyor Gutiérrez trobem en el senyor Jordi Gordón. El senyor Gordón és periodista, ha fet diversos documentals molt relacionats amb la memòria històrica, entre els quals volem destacar, pel tema que ens ocupa, el documental de Les dones del PUM o, el que veurem més tard, el documental Doblemente olvidados. A la meva esquerra tinc el senyor Antti Durgan, que ja coneixem tots. És doctor en Història per la Universitat de Londres i actualment és professor de la UB, i crec que no cal extendre'ns gaire, doncs ja l'hem presentat abans. A la meva dreta tinc el senyor Fernando Fernández Sánchez. El senyor Fernández és doctor en Història Contemporània per la UNED. Hernández, perdó. Ja tenim el problema també del cartellet. El senyor Hernández és doctor en Història Contemporània per la UNED, és professor associat de la Universitat Autònoma de Madrid i també és professor d'ensenyament secundari. És membre de l'Associació Historiadores del Presente i col·laborador del Centro de Investigaciones Históricas de la Democracia Española, així com president de l'associació Entre Siglos 20 i 21, Història, Memòria i Didàctica. Les seves investigacions versen sobre la història del moviment comunista a Espanya, assumpte sobre el qual ha publicat diversos articles i obres. I per últim, a la meva dreta tinc el senyor Jordi Canal. El senyor Jordi Canal és doctor en Història i professor, perdoneu-me l'accent pèssim que tinc en francès, École de Hautes Études en Ciències Socials. El senyor Canal compta amb una dilatada llista d'articles publicats i obres i és expert en Història Contemporània d'Espanya, de la qual ha parlat especialment de carlisme i restauració. Bé, reitero els meus agraïments per estar aquí. Un cop presentat als tertulians, m'agradaria explicar com es desenvoluparà el debat, i ja vaig acabant, i cediré el protagonisme sencer en els que estan aquí presents a la taula. El debat durarà unes dues horetes, tractarem fins a quatre blocs, que som els que tenim aquí en pantalla: Guerra i Revolució, la política de la Unió Soviètica a Espanya, l'evolució de la visió autocrítica dels pumistes a l'exili i, al final, com s'hauria d'escriure i relatar aquell moment històric. Cada bloc del debat comptarà amb una intervenció inicial de 2 minuts per cada un, on, aquí us aviso, seré implacable perquè el debat es desenvolupi bé, on acte seguit s'obrirà un torn de rèplica i, a partir d'aquí, amb una durada màxima, com he dit, de 30 minuts per bloc, el debat funcionarà de la millor manera possible. Per tant, comencem amb el primer bloc, Guerra i Revolució, que li cedeixo la paraula al senyor Gutiérrez, a la meva extrema esquerra, sisplau. Bona tarda, gràcies per la invitació. El tema porta cua perquè guerra i revolució són conceptes que no estan barallat, són conceptes que han anat lligats per la història. De fet, i és molt important tenir en compte, totes les vegades que el poble o les persones que han volgut canviar la història s'han enfrontat a un exèrcit superior, ho han fet mitjançant una revolució. M'explico. És la història de la revolució britànica de Cromwell, és a dir, contra l'exèrcit de Carlos I, és la revolució francesa, és la revolució russa, és la revolució sandinista. Sempre que va haver una guerra entre els poderosos, entre els que manaven en aquella època, i el poble que volia canviar la situació, el poble utilitzava la guerra revolucionària.
o sigui, mitjans de guerra revolucionària. Per tant, la discussió sobre guerra revolució en el cas espanyol és un cas excepcional. No n'hi ha de cap tipus de debat en Vietnam, en Rússia, en Nicaragua, no n'hi ha. Aquest debat no se planteja. Està clar que la guerra i la revolució són la mateixa cosa per als sandinistes, per als puritanos britànics o per a l'exèrcit roig dirigit per Trotsky. Això és una cosa. En el cas espanyol se planteja perquè hi ha uns interessos determinats per part de la dreta republicana, però també per part de la direcció de la Internacional Comunista, que no vol ni parlar de revolució. De fet, quan comença la Guerra Civil ja està clar una situació en la qual la qüestió social i la qüestió política està en primer pla. M'explico, o sigui, tothom a l'estat espanyol sabia que havia per part d'un sector de l'exèrcit una voluntat de sublevar-se. Fernando Fernán Gómez, en un documental que diu La silla de Fernando, que explica la seva vida, ell conta que quan era petit tenia un noi al col·legi que era fill d'un militar i els nois li preguntarien «Oye, tu padre quan se subleva?». O sigui, ja els nois sabien que l'exèrcit ja se preparava per fer una contrarrevolució. De fet, Franco ja s'havia presentat com a candidat a la dreta per anul·lar el resultat electoral del febrer del 36. La qüestió és radical i el més curiós és que el govern del Front Popular, un govern que està representant el sector republicà i la dreta socialista en contra de l'esquerra i en contra de la majoria treballadora, sabia que d'aquest complot hi ha informació, hi ha un personatge que té informat completament al dia a dia al govern i el govern no pren cap tipus de medida, per tant, cap tipus de mesura. Per tant, la iniciativa està al costat dels golpistes perquè el govern no pren cap tipus de medida en contra dels golpistes. Moltes gràcies. Senyor Gordón. Buenas tardes. Disculpar que no hablo en catalán. Me llamo Jordi, pero no soy catalán. Por llevar la contraria en Madrid. Bueno, yo quería referirme a lo siguiente. Yo creo que la revolución española solo se entiende en el contexto de la situación mundial que hay en los años 30 como consecuencia del crack y de la propia revolución rusa, es decir, la disyuntiva de guerra-revolución se da no solamente en España, sino se da a nivel internacional. Está la revolución rusa en el 17, que abre una gran esperanza en el mundo, una alternativa, y a la vez hay una crisis profundísima del capitalismo, pues como la de ahora, digamos que similar a la de ahora, donde no hay respuestas, no hay posibilidades, la política convencional empieza a ser derrotada, los dirigentes políticos no tienen alternativas y surgen los fascismos, y frente al fascismo está evidentemente la esperanza de la revolución, que era la revolución rusa, que hay otro factor que es fundamental, ha sido traicionada por Stalin y por el stalinismo, ¿no? Que yo creo que ese es el contexto en el que se produce la revolución española, que es una revolución, una vez más, yo creo que traicionada, ¿no? Traicionada por las democracias occidentales y traicionada por la Unión Soviética, que creo que convierte la guerra civil, la revolución española en rehén de sus propios intereses y la conduce al fracaso, ¿no? Yo creo que ese es el gran problema, y ahí en ese contexto es donde se produce el POM, que es una respuesta nueva a los desafíos de lo que significaba la revolución, una concepción mucho más democrática y diferente frente al estalinismo. Era la experiencia nueva de un sector del movimiento obrero y del movimiento popular y de los intelectuales de respuesta a esa deriva que había elegido, la senda que había elegido el estalinismo, y que, bueno, pues es la primera gran, fuera de la Unión Soviética, están los procesos de Moscú, evidentemente, pero fuera de la Unión Soviética es la primera gran experiencia de represión y de intento de instaurar, digamos, se lo cuenta María Teresa Carbonell, la mujer de Virevaldo Solano, de Pong, lo llama, dice, es el primer intento de democracia popular que luego se produciría en los países del Este, es decir, un régimen que supuestamente en nombre de la revolución se convierte en un régimen totalitario y policial, ¿no? Yo creo que, bueno, entrando sin muchos matices en ese tema, pero yo creo que ese es el contexto, es decir, crisis profunda del capitalismo, traición de la revolución
Y en ese contexto es en el que se produce, yo creo que la Revolución Española, que es la última gran esperanza de poder derrotar a los fascismos y darle un giro a la situación, y el PON, que era uno de los partidos que de alguna manera canalizaba esa nueva posibilidad, es derrotado por la represión en el seno de la República y de la Revolución. Es derrotada la Revolución en última instancia, no solo el PON, sino los sectores del anarquismo, etcétera, ¿no? Y yo creo que es importante Señor también... Sisplau. Sí. Merci. Simplemente recordar cuál es la situación que vivimos ahora para situarlo, ¿no? Simplemente solo un apunte. Entonces existía la Tercera Internacional, que había nacido para hacer la revolución frente a esta crisis profunda internacional, y se convierte en un instrumento simplemente de Stalin a nivel internacional. Moltes gràcies. Veig que estem utilitzant uns 3 minuts per intervenció, així que jo crec que és raonable que augmentem cada intervenció 3 minuts. Sisplau, senyor Durgan. Sí, vale. Bueno, yo creo que cuando hablamos de la dicotomía entre guerra y revolución, también hay que comentar los argumentos de quien en el lado republicano estaban en contra de la revolución, porque en parte mirando sus argumentos se ve la falacia. Yo creo que había una posibilidad de llevar a cabo otro tipo de guerra. Había dos argumentos principales por parte de los sectores más moderados de los republicanos y por parte de los comunistas, aunque los comunistas estaban aplicando la línea que recibieron de Moscú más que analizar la situación española, pero se justificaron y se justifica retrospectivamente muchos historiadores, incluso quizás la mayoría, que no era posible hacer la revolución porque era necesario, por un lado, ganar las clases medias al lado de la lucha contra el fascismo, y la revolución iba a asustarles o estaba asustándoles, y sobre todo, con revolución no era posible ganar el apoyo de las democracias occidentales. Solamente un par de cosas. Sobre la cuestión de las llamadas clases medias, yo creo que es un tema complejo de decir exactamente qué son las clases medias al lado de la República en esta época. Pero sobre todo, yo creo que lo que es evidente es que llevó el peso de la resistencia, y sin esta resistencia no hubiera sido una guerra civil, hubiera ganado de entrada los fascistas, fueran las organizaciones obreras, esto primero. Y fue el caso durante toda la guerra, sin o con revolución, que eran básicamente gente de la clase obrera, gente de las organizaciones obreras, que tenían un papel clave en la resistencia al fascismo. No es que decir que no había gente de otros sectores de la población, pero es el sector clave. La segunda cosa son las democracias. Era evidente y es evidente que las democracias occidentales, sobre todo Gran Bretaña, que es el más que tiene más influencia en este momento en el tema, nunca iban a apoyar a la República sino con revolución. No tiene más mínimo interés en defender a la República, apoyar a la República. Entonces, en esta situación había que hacer otro tipo de guerra. Muchas veces se habla de guerra o revolución, yo creo que es un planteamiento totalmente falso. No es un caso de una cosa u otra. El gran debate era qué tipo de guerra, una guerra ortodoxa o una guerra revolucionaria. Y en las condiciones que tenían delante la República, solamente que había la posibilidad de una guerra revolucionaria utilizando otros métodos. Lo que pasó era el contrario, además por razones políticas, más que otras razones, la República intentó llevar una guerra adelante, una guerra de planteamientos ortodoxos tradicionales contra un ejército mucho más poderoso, que era el ejército de Franco. 15 segundos. Y que iban a perder siempre esta guerra porque no tienen las reservas o materiales para luchar en este terreno contra el ejército de Franco. Y hacía falta otros tipos de métodos, otro tipo de tácticas, como la guerrilla, como utilizar temas políticos como la independencia de Marruecos para subvertir la retaguardia franquista, para ganar esta guerra. Entonces, yo creo que en este sentido no había, era una alternativa real a la guerra revolucionaria. Muchas gracias. Sisplau, señor Hernández. No. Bien. En principio, la dialéctica guerra-revolución es efectivamente una dialéctica que sobreviene con la guerra. Antes de la guerra, los planteamientos de la izquierda agrupada en el Pacto del Frente Popular no son los de llevar a cabo una revolución, sino los de recuperar la República Reformista de
del 31 al 33, con, esta vez sí, con la capacidad decidida de llevar a la, hasta sus últimos extremos los, el programa de República, de Revolución Democrática. Y en ese sentido, lo que hace la guerra, lógicamente, al desarbolar el Estado republicano, al constituir la consecuencia de un golpe semifracasado que priva al Estado republicano de sus mecanismos de defensa, desata una dinámica de revolución social. Lo que, digamos, a mí me parece en ese sentido que podría llegar a ser un motivo luego de la polémica, la discusión, es que calibrar o plantear que solamente era revolucionario el llevar a cabo hasta sus últimas consecuencias un programa de carácter socialista en el contexto de la España de los años 30, minusvalora en cierta medida lo que era el programa de revolución democrática que la República había planteado en su momento, teniendo en cuenta cuáles eran los rasgos y las características del esquema de dominio en aquel momento, caracterizado por la presencia de una oligarquía cerrada y acostumbrada a plantear una situación de sometimiento de las clases populares y las clases trabajadoras en las que no había ninguna capacidad ni de interlocución, ni de presión, ni de acción, y que la República del 31 había planteado esa, por primera vez esa posibilidad y que buena parte de las clases medias urbanas y también de los trabajadores estaban dispuestos a batirse por ella. Es decir, no se circunscribe el debate de guerra o revolución al periodo de la propia guerra. Lógicamente no hubo opción posteriormente de ver cómo podría haber evolucionado ese concepto, pero en cualquier caso, yo en mi opinión, la República Democrática del 31, posteriormente ampliada en el 30, del 36 al 39, era ya de por sí un experimento por el que merecía la pena combatir y que merecía la pena defender. Evidentemente, incluso dentro de los propios sectores republicanos y de aquellos que apoyaron el reforzamiento del Estado republicano, hubo sus tensiones, como veremos luego después si cabe en el debate, acerca del posible desbordamiento. Pero, en principio, la idea de la República Democrática era ya en sí una propuesta de carácter revolucionario para su contexto. Moltes gràcies, senyor Canal. Bé, moltes gràcies. Només apuntar ràpidament tres coses. La primera, que evidentment, quan diem guerra, jo penso que cal afegir sempre en el cas que ens pertoca guerra civil, per concretar les coses. I en aquest sentit, guerra i revolució no són la mateixa cosa, i no ho són ni a Espanya ni en cap altre lloc on s'hagi produït una revolució o una guerra civil, sinó que més aviat acostumen a anar juntes guerra civil i revolució a totes les revolucions. La revolució francesa és una revolució, però és una guerra civil, la revolució russa exactament i la revolució mexicana també. Per tant, primera qüestió que volia apuntar. La segona és que potser durant massa temps hem aplicat als historiadors, i no només als historiadors, hem considerat que la revolució era necessàriament una cosa intrínsecament bona i carregada de valors i que la guerra era justament tot el contrari. I aquesta em sembla que és una manera perversa de veure les coses. Ni per tothom ni en tot moment la guerra civil és necessàriament una cosa dolenta, només cal pensar en Víctor Hugo al segle XIX o en Chateaubriand, ni necessàriament la revolució és sempre una cosa bona, sinó més aviat l'experiència ens demostra que més aviat és tot el contrari gairebé sempre. I finalment, tercer element que jo volia posar al damunt de la taula és que, diem guerra, que quan diem guerra en aquest cas i en el cas concret de la Guerra Civil Espanyola de 1936-39 ens estem referint a una guerra civil però que al mateix temps és també una guerra internacional. 15 segons. I finalment una guerra civil on es debaten una sèrie de, o s'enfronten una sèrie d'elements que van molt més enllà del cas espanyol i que, per tant, el concepte de guerra civil europea potser també l'hauríem de tenir en compte. Moltes gràcies. Bé, ens queden 10 minutets per tancar el bloc, per tant, obrirem un torn de rèpliques. Algú de vostès vol prendre la paraula? Per aquí? Doncs per aquí tenim, comencem per l'extrema esquerra.
físicament parlant. Sí, moltes gràcies. Jo penso que una concepció de la història i una lectura de la història explica que les revolucions són fenòmens històrics molt contradictoris, terribles, però no podem entendre l'avanç de la Gran Bretanya en relació a l'Espanya monàrquica sense la revolució puritana, que, per exemple, porta la llibertat i la religió, que todavía aquí encara colea sense alternativa. La revolució francesa significa que l'atraso que té França en relació a Gran Bretanya, pues França comença a avançar de nou i pràcticament marca la pauta de tot el segle XIX. I la revolució russa, quan va començar, al moment de la revolució russa, la diferència que hi havia entre la Unió Soviètica, entre Rússia i Estats Units, era de 25 vegades més riquesa per persona en Estats Units. Al final de la Unió Soviètica, aquesta diferència eren solament de 5. O sigui, 5 vegades més riquesa en Estats Units que a la Unió Soviètica. El que significa que, malgrat totes les bestieses que va significar la Guerra Civil, que no va ser imposada pels revolucionaris, sinó que va ser imposada als revolucionaris, malgrat el que va significar l'estalinisme, que és una espècie de matrimoni entre la burocràcia germinada de l'Estat soviètic amb les antigues castes de la Rússia tsarista, que va ser un desastre total, malgrat tot això, la Unió Soviètica va significar un salt històric en relació a les diferències que hi havia a començament del segle XX. Qualsevol moment històric de la humanitat, els grans canvis sempre han portat fer revolucionari. Altra cosa és que les revolucions porten contrarrevolucions i, evidentment, ve la contra i ve una situació molt difícil. Però penso que no estaríem aquí parlant, i aquí tenia una cita de Manuel Kant que ho explica molt bé, no estaríem aquí parlant nosaltres sense la Revolució Francesa, per exemple. No estaríem aquí contra la qüestió dels drets humans, drets socials, llibertat, igualtat, sense la Revolució Francesa. Moltes gràcies. Senyor Gordón. Bueno, jo creo, quiero referirme otra vez al contexto. Es decir, en España se produce, por poner el ejemplo de ahora, ¿no? Es decir, estamos discutiendo todos los días si los mercados, la dictadura de los mercados pone en peligro la democracia, pone en peligro las conquistas sociales, pone en peligro el estado del bienestar, pone en peligro las luchas de un siglo, como mínimo, del siglo XX y todo lo que supuso el siglo XX, ¿no? En aquellos momentos, la crisis del capitalismo se solventa con una guerra, con la guerra mundial y con 150 millones de muertos. Es decir, porque no es posible, porque no triunfa la revolución. Yo creo que esa es una de las cosas sobre las que hay que contextualizar lo que pasa en España. Es decir, España fue la gran oportunidad de que no sucediera eso. Es decir, hablar de guerra civil pues queda bien, pero hay un problema. Es decir, los trabajadores y el pueblo mayoritariamente en la República lucha por unas conquistas, por una igualdad, por una serie de avances que luego nosotros nos hemos beneficiado de ellos, o los europeos en general, y los militares se sublevan contra eso para impedirlo. Es como si ahora, frente a los mercados, si los ciudadanos de este país o de otros muchos o de Europa salimos a la calle para defender las conquistas y profundizar esas conquistas sociales y políticas que teníamos, es contestado por los mercados con sacar al ejército, a la policía a la calle y empezar a matar a la gente y crear una guerra civil. Es decir, bueno, nos movemos en esas alternativas. Es decir, en aquellos momentos esa fue la alternativa. Fue derrotada la Guerra Civil Española, fue derrotada la Revolución Española y vino la Segunda Guerra Mundial. Y la gran esperanza, que era la Revolución Rusa y la Unión Soviética, como una traición a la Revolución por parte del estalinismo, que lo puso a su servicio, al movimiento obrero, al servicio de sus propios intereses, pues se produjo una derrota y todo lo que eso supuso después. Yo creo que fue una grandísima tragedia porque no hubo revolución. Más allá de que las revoluciones sean duras, sangrientas, puedan ser, pero desde luego fue mucho peor el nazismo y los fascismos en ese periodo. Moltes gràcies, senyor Durgan. Sí, bueno, ya que todos habéis pedido la palabra, pues vamos a contestar por orden, creo que es lo más razonable. Vale, por aquí, usted. No, yo una mica
tornant sobre dues, algunes de les coses que s'han plantejat ara en el debat. A mi em sembla que a l'hora d'analitzar les revolucions és una, o a mi em sembla que és un error quedar-nos només amb què pensaven fer, què volien fer o com comencen les revolucions. Jo penso que com a historiadors ens toca fer un pas més i veure també com evolucionen i com acaben. I per tant, l'argument de dir no, les revolucions quan comencen estan molt bé, però després apareix la contrarrevolució o embolica i les coses deriven de, o s'hauria de veure en cada cas concret. Però de tota manera jo diria que, i en aquest sentit em sembla que no estaria d'acord amb algun dels plantejaments, per exemple, per anar a la Revolució Russa, a mi no em sembla que en un moment determinat de la Revolució Russa es produeixi una mena de desviació de la revolució i d'aquesta desviació de la revolució o de la puresa de la revolució inicial aparegui Stalin. Stalin no deixa de ser la continuació de Lenin i de Trotsky. Per tant, no, hi ha, no veig jo que això sigui una excepció o una revolució que havia començat sense pecat original, per dir-ho d'alguna manera. Per tant, em sembla que com a historiadors això hauríem d'anar en compte. Quizás entonces, como Hitler, es la continuación normal del capitalismo, ¿no? ¿Por qué normal? Yo digo por el decir de la polémica. Que quizás Hitler es la continuación normal del capitalismo, entonces, ¿no? La cara más extrema, ¿no? Bé, si de cas després tornem a l'assumpte... No, no creo que haya dicho eso. No, no, pero lo, bueno, digo no, yo, no, lo digo no, yo. No, digo digamos, me parece tan absurdo el comentario no, como comparar no. La guerra civil con, no, no con lo que ocurre hoy en la política europea. No, no, no digo, europea. Que, lo haya, no digo que lo hayas dicho sí, tú, digo que lo digo yo. Es decir, si Stalin es la continuación lógica y natural de no, yo Lenin no y de Trotsky... No he dicho digo, ni lógica yo ni digo, natural. Es, que Hitler es la expresión también lógica del capitalismo en una situación de crisis... profunda y mundial, ¿no? Y yo 150 millones. Recuerdo, no recuerdo haber dicho ni lógica. No, pero lo digo yo, natural, lo digo yo, lo digo yo. Claro, pero eso no es historia, eso es demagogia. Esa es la distinta. Bueno. Bé, després d'aquest breu i intens enfrontament, sisplau, senyor Hernández. Sí, yo, de todas maneras, por apuntar también un factor, ¿no? Creo que no hay que perder de vista en este debate el contexto internacional, precisamente como Jordi Bordón acaba de señalar. Y quizás la imagen que ha traído a cuento me ha facilitado también el siguiente argumento, ¿no? Es decir, despejar a cero el factor internacional en el contexto de los años 30, teniendo en cuenta que cuál fuese la política del Reino Unido, de Francia, o el sistema o la voluntad de crear un sistema colectivo por parte de la Unión Soviética y cuáles fuesen sus resultados. Y terminase como terminó, al final, justamente lo contrario de lo pretendido, Stalin pactando con Hitler, Francia e Inglaterra haciendo frente en solitario a un Hitler al que habían pretendido lanzar contra la Unión Soviética. La situación es similar en el sentido que, como si dejemos ahora esos discursos acerca de la posibilidad de que un país aislado, por ejemplo, en este caso España, pudiese superar autárquicamente la crisis económica mientras que el resto del mundo se hunde, ¿no? Es decir, fuera fallido o no, el intento de la República Española de aproximarse a las democracias occidentales, de recabar su apoyo y de contar en un momento determinado con el suministro de armamento soviético y que eso condicionase o no la, que de hecho, pues en cierta medida claro que condicionó la política interna de la zona republicana, no nos debe hacer olvidar efectivamente que ningún experimento, ningún proceso social que hubiese tenido lugar en España podría haber sido obviado por las potencias europeas en aquel contexto, ¿no? Y en cualquier caso, digamos que profundizando en ese debate, al final creo que quizás en algún momento se perdió la referencia de que la contrarrevolución no estaba a nuestro lado ni estaba detrás de nosotros, sino que estaba enfrente y que al final se impuso, ¿no? Y que no era precisamente la contrarrevolución impulsada por los sectores moderados republicanos o por el Partido Comunista, sino que era directamente la contrarrevolución sangrienta que triunfó con Franco y que se impuso durante 40 años. Gràcies. Anem tancant ja el bloc amb l'última intervenció. Segur que tenen ganes de més contrarèpliques, però anem una mica justos a temps. Per tant, si de cas, les guardaríem pel proper bloc. Senyor Durgan, sisplau, tanqui.
Sí, bueno, un par de cosas. Primero, la cuestión de la revolución democrática que ha mencionado Fernando antes. Yo creo que lo que pasa en los primeros días o semanas de la revolución, de la guerra civil, es que se supera la revolución democrática. Voy a citar a Andrew Nim, porque que lo explique mejor que yo. El Nim, hablando a principios de septiembre en un mitin en Barcelona, dice: la revolución democrática en España hasta ahora no se había hecho. 5 años de república y ninguno de los problemas fundamentales de la revolución española se había resuelto. No se había resuelto el problema de la iglesia, no se había resuelto el problema de la tierra, no se había resuelto el problema del ejército, ni el problema de la depuración de la magistratura, ni el problema de Cataluña. Todos esos objetivos concretos de la revolución democrática han sido realizados no por la burguesía liberal, que no lo había podido hacer en 5 años, sino por la clase trabajadora, que lo ha resuelto en pocos días con las armas en la mano. Y yo creo que es un reflejo de lo que estaba. Había estado en marcha una revolución social, una revolución mucho más avanzada que la revolución democrática, que sí estaba pendiente antes de la guerra, sí había hablado constantemente el PUM y el Bloque Obrero y Camporol antes de la guerra, pero ya se habían pasado a otra fase. Entonces, ¿qué significa en este contexto decir que no toca esta revolución, que es un problema? Una revolución no es un grifo que se cierre así. Que quería decir una contrarrevolución. O sea, claro, por supuesto, hay una contrarrevolución peor delante, que es el fascismo, pero también en la zona republicana había otra contrarrevolución, la contrarrevolución contra la revolución social, que significó, yo creo, acabar con la única esperanza que tiene la República, que era movilizar esta energía, utilizar esa gran energía de masas, que se ve, por ejemplo, en la defensa de Madrid y en otros momentos, para ganar una guerra, pero haciendo una guerra diferente, una guerra que utiliza otras tácticas, otras estratégicas. Y finalmente, solamente comentando esto sobre las revoluciones no siempre son buenos o no son malos, no sé qué, yo creo que, no sé qué significa exactamente, porque yo creo que también se puede mirar al otro lado, ¿no? ¿Qué pasa si no hay revolución? Si no hay revolución, ¿no? Y si miramos a la historia de la humanidad y los progresos o los retrasos y el desarrollo de la sociedad, miramos a la sociedad actual, donde si no hay un cambio radical se va a destrozar el mundo a nivel ecológico, o por otro lado hay las armas nucleares suficientes para destrozar el mundo varias veces, yo me pregunto si en este caso, si no hay ningún cambio radical, ¿dónde vamos a acabar? Yo creo que la cuestión es que las revoluciones son, como dijo Marx, los motores de la historia, que son los grandes cambios que empuja la historia por delante, y yo creo que en ese sentido, en sentido global, son momentos de gran adelanto en la historia de la humanidad. Esto no quiere decir que son una cosa de negro y blanco y simple, obviamente, por la propia experiencia, pero de ahí decir, por hecho que ha pasado lo que pasó en la Unión Soviética, que las revoluciones en sí mismo pueden ser que son cosas negativas, no sé qué, un mundo sin revoluciones, me pregunto qué sería, cómo sería este mundo, qué va a pasar con este mundo, qué va a pasar con el sistema actual en que vivimos, cómo va a terminar. Moltes gràcies. Hem esgotat el temps del primer bloc. Si de cas ara encetem el segon, es guarden les rèpliques i poden contestar algunes de les coses que hem dit aquí, tot i que he de dir que només els donaré els 3 minuts de rigor. Comencem el segon bloc amb la política de la Unió Soviètica a l'Espanya dels anys 30, també per l'esquerra, senyor Gutiérrez. Estamos en otra dirección. Sí. Yo creo que hay que empezar a ver con la introducción. Sí, hay que... Pues comencem per aquí. Merci. No per contestar aquesta segona o per dir alguna cosa sobre el segon punt, el de la política de la Unió Soviètica a Espanya, jo penso que cal tornar una mica a algunes de les coses que ja hem plantejat i que plantejava el Fernando fa un moment, aquesta necessitat permanent d'entendre la guerra civil en el marc de la política europea del moment. I si no, moltes coses em sembla que no s'entenen. I en aquest sentit, la Unió Soviètica, evidentment, intervé
en aquesta guerra civil de diverses maneres, perquè, entre altres coses, en aquesta guerra civil espanyola s'estan discutint, s'està lluitant per determinades coses que li impliquen, d'alguna manera directament. I, per tant, per un costat pot enviar aliments, combustible, el que sigui, a un dels bàndols combatents, pot aportar-hi personal, però és evident que totes aquestes coses no són només, diguem, un acte, no són un acte necessàriament o només altruista, per dir-ho d'alguna manera. D'altra vegada, tot això es paga amb l'or del Banc d'Espanya, però la URSS s'implica perquè se n'adona que la Guerra Civil Espanyola és un escenari més d'un conflicte internacional. I, per tant, intervé en això, per això jo deia que mantenir la idea de guerra civil europea podia ser útil, però penso que més enllà d'això i d'aquest conflicte internacional, la Unió Soviètica utilitza també Espanya per resoldre o per continuar resolent problemes que jo en diria de conflicte intern. I aquí vindria, per exemple, tota la lluita, els assassinats i tota la lluita que porta a terme l'estalinisme, així en general, per dir, contra altres opcions que considera enemigues en aquest moment, però per una qüestió, jo diria que sí, molt interna de desenvolupament del propi comunisme. Muchas gracias, señor Hernández. Sí, en concreto, una de las múltiples facetas de la Guerra de España es que es una guerra internacional por interposición. Es decir, es uno de los España va a ser el lugar donde se empiecen a enfrentar en la práctica las grandes potencias que se disputan hegemónicamente de Europa en ese momento. Y en ese contexto, la Unión Soviética juega el papel que ya he citado antes de intentar crear un marco europeo de seguridad frente al expansionismo alemán. En la vieja lógica de obligar a Alemania a combatir en dos frentes en el caso de que se produzca una agresión, tal como había ocurrido en la Primera Guerra Mundial. Y, en principio, no existe, a pesar de lo que luego dijo la propaganda franquista posterior, una intención de exportar la revolución a España. No la hubo en ningún momento y de la documentación de la propia Comintern se deduce esta afirmación, hasta el punto de que hasta el mes de octubre, del 1 de julio hasta el mes de octubre del 36, la Unión Soviética permanece expectante, transmitiendo directrices al Partido Comunista, pero en cualquier caso se adherirá al famoso Comité de No Intervención. Por lo tanto, mantendrá la misma política de intentar aislado el conflicto en los confines de las fronteras peninsulares a la espera de ver cómo evoluciona, mientras que, por otra parte, los alemanes y los italianos están proporcionando pertrechos, armas e instructores a Franco desde prácticamente la primera semana, ¿no? Solamente en octubre, una vez ya constatado que la guerra va para largo, se produce la implicación de la Unión Soviética en la llamada Operación X, que supone, por una parte, el suministro de armamento al gobierno republicano, que se solventará posteriormente con el pago mediante las reservas de oro, y, por otra parte, el reclutamiento de voluntarios en las brigadas internacionales que se canalizarán a través de la Comintern y cuyo principal agente operativo será el Partido Comunista francés a través de la frontera común. Stalin, durante la guerra, mantiene una política de dosificación de los ritmos de suministro al compás de su política exterior, más fluido cuando piensa que puede presionar a Francia para conseguir sus objetivos de establecer o de mantener ese pacto común, más lento cuando hay ocasiones, por ejemplo, como el pacto de Múnich, en el que permanece a la expectativa de lo que pueda ocurrir ante el posible acuerdo de las democracias con los fascismos o el posible estallido de un conflicto por el tema checoslovaco. Y, en última instancia, coincido con mi antecesor en que, en este caso, lo que está haciendo la Unión Soviética también, mediante la intromisión en los asuntos de la izquierda española, las pugnas entre la izquierda española con su instilación de la persecución del trotskismo, es dirimir una cuestión de competencia por el liderazgo de la izquierda mundial. Stalin no podía permitir que otros aparecieran como los que apoyaban activamente a la República y el mantenerse al margen. Y, en última instancia, y para terminar esta primera intervención, el conflicto español, hay una voluntad, en principio,
de sacar enseñanzas en el contexto de la reflexión y autocrítica propia de, del marxismo-leninismo en los primeros meses de la derrota republicana, pero que van a terminar drásticamente cuando en agosto se firme el pacto germano-soviético. Moltes gràcies, senyor Durgan. Vale, yo creo que estoy bastante de acuerdo con la descripción que ha hecho Fernando. Quizás hay un debate aquí que no ha salido todavía. Es el punto este que el URSS quería convertir la España republicana en el primer ejemplo de democracia popular, que es una posición que quiere decir que un régimen como iba a salir, iba a aparecer en la Europa de Este después de la Segunda Guerra Mundial. Este es un argumento que defienden ciertos historiadores, incluyendo incluso miembros del PUM y gente de izquierdas también, que esta fue la intención de la Unión Soviética. Yo, para comentar esta cuestión, yo creo que no fue la intención del URSS, porque no tiene mucho que ver con sus intereses en este momento. Los intereses del URSS en este momento era buscar una alianza con el Occidente, por eso la política del Frente Popular, por eso hacen un gran giro de la línea sectaria radical de principios de los 30 por una línea de un frente amplio con las clases medias para defender la democracia. Y segundo, obviamente quería debilitar los poderes fascistas por la propia sobrevivencia de la Unión Soviética. Entonces, la política del URSS está guiada sobre todo por estas razones, por sus propios intereses y no por otra cosa. Y en esto no interesaba en este momento, yo creo, un Estado específicamente comunista en España. Lo que sí interesaba, que la República no iba a perder la guerra, quizás no ganarlo, pero no perderlo. Entonces enviaron las armas al último momento, realmente, porque estaban las tropas de Franco muy cerca de Madrid, para evitar la caída de la República. Y después la política, que en dos segundos no se puede realmente explicar con detalle, pero la política de la URSS, yo creo que en los años después, los dos años siguientes, es una política de mantener un poco este equilibrio, enviar armas no suficientes, otros momentos no enviarlos, después enviarlos, pero el efecto de todo esto, básicamente, si intentamos mirarlo por encima, es conseguir que la República se defiende, acabar con la revolución social que no le interesa para nada, Stalin y el URSS, y intentar buscar como sea este alianza que no podían conseguir. Y al final acaban haciendo un pacto con la Alemania nazi, que se pone entredicho toda la política del Frente Popular, toda la posición del comunismo internacional está en contra del fascismo, ¿no? Entonces yo creo que esto hay que entenderlo en su conjunto de su política y no en lo específico. Y aunque es muy tentador en poner en esta visión lo que iba a pasar después, 10 años más tarde, en Europa este de Europa, yo creo que es un contexto muy diferente después de la Segunda Guerra Mundial. Moltes gràcies. Temps clavat en aquest cas. Senyor Gordón, sisplau. Sí, yo creo que es importante señalar este tema de que España se convierte en una especie de moneda de cambio y la política internacional de la Unión Soviética está determinada por sus propios intereses, lo cual no deja de ser una traición al proceso revolucionario que hay en España y no un apoyo para que la República pueda triunfar, ¿no? Pero yo creo que además de eso hay otro, es decir, y este tema de las armas, etcétera, es importante, pero hay otro tema también al interior, es decir, los asesores soviéticos que llegan a España, los consejeros militares, los generales, etcétera, etcétera, y los servicios secretos estalinistas que se instalan en España, se convierten en los manipuladores de toda la trama que va construyendo realmente dentro de la España republicana. No posiblemente era el proyecto construir una democracia popular, porque entonces no estaba en sus ideas, pero sí los métodos que había aplicado en la Unión Soviética, los métodos policiales, los métodos de la delación, los métodos donde el aparato policial está por encima de cualquier cosa. Y es el aparato policial y los servicios secretos soviéticos los que manejan al gobierno, en gran medida Negrín, la represión contra el POM, por ejemplo, se impone al gobierno de la República y no se impone desde fuera, se impone con el chantaje de las armas. Por ejemplo, solo señalar una cosa, es decir, cuando la Unión Soviética decide intervenir y apoyar a la República,
lo cuenta Emilio Baldo Solano en eso, es decir, el POM, todo el mundo va a saludar la llegada de los de la ayuda soviética. Entonces, en aquella época todavía, dice, todos estábamos más o menos juntos, todo el mundo, el entusiasmo revolucionario, etcétera, etcétera, etcétera. Inmediatamente después, en el año 38, están los procesos de contra el POM. Ya desde el mayo del 37 ya está, bueno, empieza antes la campaña de los del POM son trotskistas, son fascistas, son aliados de Franco, no sé qué, no sé cuántos, y para que veamos cómo funcionan las fechas. El año 39 firma el pacto Hitler-Stalin. No solo eso, sino que, por ejemplo, dirigentes de del Partido Comunista Alemán que estaban en la Unión Soviética, que eran dirigentes exiliados porque estaban perseguidos por los nazis, son entregados a los nazis y son metidos en los campos de concentración nazi. Para que veamos cómo, es decir, la campaña, es decir, contra el POM, contra otros sectores de la izquierda, acusando de ser colaboradores de Franco, bueno, un año, menos de un año después, se convierte en otro. Y yo creo que también hay otro problema también muy importante. La política de Negrín de resistir es vencer es sacrificada, en el fondo, porque estaba la Segunda Guerra Mundial. Si hubiera prolongado la existencia de la República un poco más, seguramente finalmente hubiéramos participado de alguna manera en la Segunda Guerra Mundial y Franco no se hubiera podido consolidar, no hubiera habido la traición que hubo después, ¿no?, a la República, por parte de las democracias. Las aventuras militares de los últimos años, que tienen razones propagandísticas en muchos casos y que producen desastres militares para la República y que aceleran la derrota de la República y, bueno, todo lo que viene después, ¿no? O sea, que yo creo que realmente la ayuda soviética, la ayuda de la Unión Soviética, o de Stalin en concreto, fue nefasta. Otra cosa también, por último, para señalar, la mayoría de los generales que vinieron aquí y la mayoría de los brigadistas que vinieron a España a luchar por la revolución fueron casi muchos fusilados o procesados en sus diferentes países por el estalinismo, ¿no? En Hungría, en Yugoslavia, en la Unión Soviética, etcétera. Está el caso de Bercín, que es fusilado, y otros muchos, ¿no? Prácticamente no se salva ninguno, incluidos aquellos de los servicios secretos que participan en la represión contra el POM, luego son ajusticiados convenientemente en la Unión Soviética, ¿no? Muchas gracias, señor Gutiérrez. Yo creo que estamos hablando de la memoria del siglo XX, un siglo que ha sido calificado el siglo soviético, con todas sus grandezas y todas sus miserias. Cuando hablamos de hechos enormes, gigantescos, es imposible el consenso. Es imposible el consenso sobre la Revolución Francesa o sobre la Primera Guerra Mundial. No hay consenso, hay opiniones contrapuestas y razones contrarias. El España cierra un ciclo histórico que se inicia en 1917. O sea, es el último acto de un ciclo revolucionario que empieza en Rusia, sigue en Alemania, en Hungría, en Italia, con crisis social y huelga general en Gran Bretaña, China 1927, etcétera, etcétera. O sea, un proceso histórico que aquí se cierra. Luego viene la Segunda Guerra Mundial. Es entre dos guerras mundiales. 1917 es la respuesta a la Primera Guerra Mundial. Los bolcheviques querían la paz y los soldados, los obreros, los campesinos querían la paz. Si los bolcheviques, que cuando toman el poder dan las libertades a Polonia, a Finlandia, a Ucrania y a todas las naciones, es el mismo que ulteriormente subyuga a todas las naciones y liquida a naciones enteras, que venga Dios y lo vea. Primera cuestión. Segunda cuestión. En la historia trágica de la represión estalinista de la Unión Soviética, las investigaciones llevadas a cabo a partir, bueno, de siempre, pero más recientemente, denotan dos cosas fundamentales. Primero, las principales víctimas son comunistas. Son los comunistas que en un momento determinado han disentido contra Stalin. Incluso comunistas que están al lado de Stalin. Son las principales víctimas. Segunda consideración. Los únicos que criticaron, denunciaron al estalinismo internacionalmente, no fue Churchill, no fue la socialdemocracia, no fueron más que los llamados trotskistas. Trotskista, en la terminología estalinista, es todos los comunistas que estaban en contra de Stalin. Es un término completamente peyorativo. Son los grandes negadores del estalinismo, los que critican, los que denuncian. En la Guerra Civil Española fue un incordio para Stalin. Andrés Gide, que estaba en aquella época, en agosto del 36, en el Kremlin, se levanta en una comida con Stalin, dice, brindo por la República Española. Se hizo un silencio total, nadie dijo nada. Y Gide tuvo que guardar la copa porque no había una política y todo el mundo miraba a ver qué decía Stalin.
Stalin no interviene hasta final, cuando ya las potencias fascistas han intervenido a favor de Franco. Interviene a su manera, como potencia mundial ajena completamente a cualquier ideal. ¿Qué es lo que más temía Stalin de toda esta guerra? 15 segundos. Primero, acabo, que le creara conflictos con sus aliados, aliados que estaban intentando apaciguar el fascismo, no combatirlo, apaciguarlo. El que cambió esa línea fue Churchill, que dijo, aquí de apaciguar nada, y tuvo toda la razón. Y segundo, que en España se impusiera una república socialista democrática de obreros, anarquistas, comunistas, trotskistas, ateos, protestantes, como era 1917. Es lo que más temía, porque Stalin lo que más temía era la libertad. Moltes gràcies. Obrim torn de rèplica. Si els sembla, comencem per aquí a la dreta. Vostè mateix? No. Deixo... Sí, yo quiero incidir en la observación de Andy Durgan y decir que, evidentemente, utilizar el término democracia popular para definir el proyecto que Stalin podría haber pergeñado para la República Española es un auténtico anacronismo. Es decir, forma parte de esa tendencia a intentar leer la historia hacia adelante. Es decir, como luego ocurrió tal cosa, ya estaba prescrito que iba a ocurrir tal otra. Las democracias populares, quizás habría que explicar el concepto, fueron aquellos regímenes que se instalan en este Europa después de la Segunda Guerra Mundial, en la zona de influencia soviética, que eran, en principio, supuestamente pluripartidistas, pero cuyo arco político estaba hegemonizado por los comunistas que acaban, digamos, dictaminando la línea política del país e imponiendo pues, un sistema en el cual bueno, la economía está planificada por el Estado y básicamente obedece en el plano externo a los intereses de establecimiento de un glacis, es decir, de una banda defensiva en el centro y este de Europa frente a una posible agresión, una nueva agresión hacia las fronteras rusas en el futuro. Es decir, por lo tanto, bajo tutela de la Unión Soviética, si llega el caso incluso bajo ocupación de fuerzas militares soviéticas. Es decir, ninguno de los elementos que se dio en el caso de la República Española. Ninguno. Efectivamente, es decir, la mayor parte de los que vinieron aquí como asesores y como consejeros van a sufrir una suerte paradójica en el gobierno de la Unión Soviética. Es el caso de Bercin, pero es el caso de Kleber, el héroe de la defensa de Madrid. Es el caso de Koltsov, del corresponsal de Pravda, al que durante mucho tiempo se dijo que eran los ojos y los oídos de Stalin en España. Es el caso de Antonov Osenko, el cónsul en Barcelona, que todos ellos van a ser fusilados a la vuelta. Fundamentalmente porque quizás la mente de Stalin extensivo funcionaba así, habían quedado expuestos a una nueva experiencia revolucionaria rejuvenecedora, ¿no? En cualquier caso, lo que sí quiero decir, vamos, y en eso discrepo con Jordi Gordón, es decir, si la República se hunde, si la voluntad de resistencia del gobierno de Green se hunde, no va a ser fundamentalmente por los errores inducidos por los consejeros soviéticos, va a ser en principio por la aplastante superioridad militar del bando franquista. En segundo lugar, por la incapacidad operativa que supone atender a la existencia de dos frentes a partir de enero del 38, cuando la República se parte en dos y Cataluña queda separada del resto de la zona centro-sur. Y en tercer lugar, porque el gobierno de Negrín, que podía mantener de puertas hacia afuera la voluntad de una resistencia a ultranza a la espera del estallido de un conflicto mundial que en el mes de febrero del 39 era prácticamente inminente, cuando Hitler ocupa toda Checoslovaquia y no solamente la que le había sido atribuida en el Pacto de Múnich, ese esfuerzo por intentar evacuar a la mayor cantidad posible de cuadros políticos y militares de una forma ordenada, replegándose hacia Levante y garantizando la posesión de los puertos de Cartagena y de Valencia, va a ser frustrada por el golpe militar del coronel Casado con el apoyo de cierto sector del socialismo y el anarcosindicalismo. Es decir, ese hundimiento de la República, que precisamente, como he dicho esta mañana, lastra decisivamente la posibilidad de un acuerdo entre fuerzas republicanas en el exilio y la posibilidad incluso de ofrecer una plataforma unitaria a un gobierno en el exilio solvente, como el que, por ejemplo, el general de Gaulle va a ofrecer a los aliados en la Segunda Guerra Mundial, es hija directa del golpe de Casado, no de los fallos o de la inducción de derrotas propagandísticas por parte de una mala asesoría soviética. Moltes gràcies. Crec que per al·lusions hauríem de parlar tots els de la banda esquerra. Si els sembla, comencem pel senyor Durgan. No? Doncs... Sí, primer el senyor Gutiérrez, que l'ha demanat abans. Sí, bueno, jo un par de coses. És molt curiós que quan parlem de cristianisme
diferencien sempre entre Sant Francisco d'Assís i Franco, són cristians. Quan parlem de democràcia, diferenciem molt clarament entre Jefferson, que tenia esclaus, i Bush o Berlusconi, i quan parlem de socialdemocràcia, diferenciem molt bé entre Pablo Iglesias i Barrio Nuevo. Sempre intentem, i aquí, sobretot el cristianisme, és una qüestió fonamental d'època de l'antifranquisme, perquè nosaltres, que eren antifranquistes, tendien, han après a diferenciar molt clarament entre els cristians, que eren de base, que no estaven, no tenien molt clar, i el que era la Iglesia en Franco. Si no, amb el comunisme no n'hi ha aquest tipus de diferència. O sea, normalment, si tu llegeix la premsa, la Vanguardia, les editoriales, no n'hi ha diferència entre el Che, Trotsky, Stalin, Pol Pot, tots són iguals. Això penso que és una manipulació històrica barruera. Sobre el tema de la democràcia popular, jo penso que el Fernando té tota la raó i penso que no és, o sigui, no, està clar que no havia un projecte. És més, la democràcia popular no era un projecte de Stalin, va ser un projecte improvisat a final dels anys 40, quan les coses van sortir com van sortir, però era un projecte improvisat, perquè Stalin no tenia una capacitat teòrica de reflexionar. Era un senyor que feia les coses, després bautitzava el que feia, però no, no després. El tema de l'èxit d'aquest tipus de plantejament és un èxit que té que veure amb la revolució húngara del 56, quan comença la decadència de l'estalinisme, hi ha teoritzacions que intenten explicar el que és l'estalinisme d'una manera global, totalitzadora, en la qual tot té una explicació. Quan l'estalinisme és un fenomen molt contradictori. Primer, no és el mateix ser estalinista de la Unió Soviètica que Espanya. Clar, evidentment, estan aquí en la clandestinitat que creien que la Unió Soviètica era el millor, era gent equivocada, però gent ben intencionada, no tens res a veure. No és el mateix un dirigent comunista que està a Moscú, a Belgrado, que un senyor que està treballant la terra i que creu que el comunisme és bo. Són coses molt diferents. L'estalinisme té aplicacions i situacions diferents i cal distingir-lo. Una qüestió és que va ser terrible i va, Kapuscinski, l'escriptor, aquest periodista polaco, lo diria, l'estalinisme va ser tan terrible que en el seu enfonsament ha enfonsat el socialisme, perquè pràcticament l'ha atacat tot. Bueno, la idea segons? Fundamental, acabo, és lliberar el socialisme d'aquest tipus d'aplicacions que no tenen res a veure amb el socialisme. Moltes gràcies. Algú més demana la paraula? Senyor Durgan. Sí, jo. Ahora, yo varias cosas, no sé, bueno, supongo que me has entendido bien, yo tampoco pienso que querían poner una democracia popular. Vale. Pero yo, la cuestión Negrín, claro, estamos en esas hipótesis, ¿no? Pero claro, yo creo que cuando llega el momento, el 38, no hay pocas alternativas, casi ninguna alternativa, los alternativos ya están quemados. Pero claro, ¿por qué se ha llegado a este punto? Y las alternativas que había, quién eran, cuáles eran y por qué no prosperaron. Sigue un poco lo que dijo Pepe, yo creo que aquí hay temas interesantes, ¿no? Cuando miramos un poco la historia de la Guerra Civil Española o la historia de otros fenómenos de nuestra época, ¿no? En esta cuestión del trato del comunismo, el anticomunismo, etcétera, etcétera. Yo creo que primero hay que decir algo que no ha salido todavía, pero hay una tendencia de, por un lado, pensar que cualquier persona que critique a los comunistas es igual, que es un anticomunista. Esto se ve claramente en los libros de Ángel Viñas, que yo creo que Ángel Viñas es un historiador de gran altura, es un historiador muy importante, pero hay un aspecto específicamente con el cual no estoy absolutamente nada de acuerdo, que es cómo él se trata. Todos que critican Negrín, que es socialdemócrata, cercano a los comunistas, y los comunistas, es igual. Son todos de la Guerra Fría, son todos iguales, e incluso lo dice específicamente, trotskistas, anarquistas, liberales, conservadores, seguidores de Prieto, seguidores de estos, no sé qué. Todos están en el mismo saco. Esto yo creo que primero hay que empezar a desmontar esta idea, porque obviamente yo creo que es muy diferente criticar el supuesto comunismo desde los conservadores que criticarlos desde la izquierda. Si caemos en la trampa que cualquier crítica es todo igual, estamos cayendo en la misma
demagogia de los años 30, cuando los propios estalinistas acusó a cualquier persona que les criticaba de ser fascistas, nada más y nada menos. Entonces, esto es importante. Y yo creo que hoy en día, que hay un gran auge financiado por PP y gente afín de escribir esta historia revisionista, que, en cual efectivamente justifica la guerra de Franco, etcétera, etcétera. Y en esta manera mira las cosas. 15 segundos. Perdón, yo creo que no entienden las contradicciones que están en este, tanto en la política de Stalin como en los comunistas, que hay unas contradicciones muy fuertes en el sentido que puede una cosa es el régimen la dictadura en la Unión Soviética y todo lo que representó, otra cosa son los comunistas de base luchando contra el fascismo en España o donde sea. Entonces, intentar globar esto también, por otro lado, como una cosa conjunta, yo creo que es un gran error. Moltes gràcies. Bé, si no hi ha cap més paraula, hauríem d'obrir un altre bloc, anem una mica justos a temps. Sí? Bé, fem les dues últimes rèpliques, comencem per... No, molt breument, per anar una mica en la línia del que plantejava l'Andy ara fa un moment. Jo penso que una de les grans, un dels llocs on jo he vist més clar això que tu planteges, que és molt diferent, diguem, el comunisme que pot derivar d'un estat del que és el comunisme en determinades persones concretes, i jo penso que és la reflexió que fa una persona amb una llarga experiència de militància comunista, que és el Jorge Semprún, amb aquesta diferència entre diguem, el valor de tots aquests milers de persones compromeses amb el comunisme, en canvi el servei en molts casos d'un estat o de, ell plantejo, d'una ideologia totalment errada des del seu punt de vista. Penso que aquí sí que cal, jo penso, matisar molt clarament i també no podem, diguem, aplicar la mateixa reflexió pel que pot ser la Unió Soviètica a aquests comunistes que, tot i que puguin ser partidaris en alguns casos de la Unió Soviètica, estan desenvolupant a Espanya. Evidentment, em sembla que en tots els casos cal introduir matisacions. Gràcies, senyor Gordón. Sí, jo simplemente recordar que para referirnos al caso del POUN y el de España, la denuncia de los procesos de Moscú que hace el POUN, que luego lo cuenta Bilevaldo Solano en el documental, les enfrenta totalmente al Partido Comunista y a los consejeros y asesores soviéticos que había en España, y es una de las razones, evidentemente la otra es la revolución, una de las razones por las que empieza la ofensiva contra los militantes del POM. Recordar que en aquella época el poder de la Unión Soviética era tan inmenso que prácticamente los procesos de Moscú son criticados muy poco, por ejemplo, las democracias occidentales, digamos, homologadas y todo eso, no son criticados, es decir, prácticamente no hay voces que critiquen esto. El POM es precisamente uno de los ejemplos, y quizás el ejemplo más destacado, precisamente por la situación, ¿no?, que levanta la voz para clamar contra lo que significa el asesinato y los procesos de los revolucionarios rusos que habían participado en la Revolución Rusa. Todo el proceso degradante de dirigentes revolucionarios que, con unas historias increíbles, que son capaces de derrotarse y declarar y admitir en confesiones públicas que han cometido crímenes de cualquier tipo, es decir, y que todos sabían que eran absolutamente mentiras. Es decir, una gran farsa que ensucia totalmente la Revolución Rusa y que contamina la propia Revolución Española. Yo creo que es una de las grandes vergüenzas, no solo de la Unión Soviética, sino en España, la historia del POUN es una de las grandes vergüenzas de la historia del movimiento obrero y de las luchas por la libertad, las luchas por el socialismo y por la igualdad, ¿no? Yo creo que en ese sentido el POUN es la expresión de aquellos momentos de algo nuevo que fue aplastado y que fue traicionado, ¿no? Y bueno, yo también quería recordar, yo no he dicho que en esa época hubiera el plan de instaurar una democracia popular, pero la práctica de los servicios secretos y el régimen policial que se instaura dentro de la República
sí se asemeja al funcionamiento de las democracias populares, es decir, regímenes totalitarios y policiales. Y en la Segunda República, cada vez más el Partido Comunista controla a través de los servicios secretos lo que ocurre en los frentes, como ayer visteis Tierra y Libertad, en los frentes y en la retaguardia. Es decir, si persigue la disidencia política de la, y se hace en la lista negra, lo mismo que se hicieron después en las democracias populares, ¿no? Yo creo que ese tema, el que se recuerdan pocas cosas, pues es importante, ¿no? Moltes gràcies. Donem per tancat el segon bloc. Entrem en el tercer, l'evolució de la visió autocrítica dels pumistes a l'exili, amb el senyor Gutiérrez. El 68 ja estava lligat més o menys a la corrent dient trotskista, el 68 vaig arribar a París i me vaig fer pues, una mica niño bonito del POM, de la gent exiliada del POM, i vaig tenir una relació, bueno, i un llibre meu, que és Retrato Espumista, que d'alguna manera són aquestes vivències, i jo vaig trobar en el POM algunes coses. No? Una, que no me va agradar, que el POM, el discurs del POM, la memòria del POM, el tema del POM era els anys 30. Claro, yo venía en los años 70, 60, 70 de España, que las cosas habían cambiado molt. Y eran los savis que hablaban de cosas que ya no tenían una vigencia. Y por tanto, decir, va a haber un trencamiento generacional. O sea, y pienso que son cosas que hoy día también tienen una pertinencia. ¿No? Pero me trobar que el punto había al menos tres corrents políticas diferenciadas. Y podía hablar de cuatro. Una era la bloquista, que era la heredera de Maurín. Una altra era la anomenada trotskista, que no acceptava que era Juan Andrade, que era la més lligada a l'esquerra comunista, la pumista, pròpiament dita, que se deia que el PUM havia començat de nou, una cosa que era diferent, no era ni bloquista ni trotskista, sinó que era una altra cosa, que representava Vilevalo Solano, i després fora havia una tendència procedent del PUM, que era socialista, un sector d'esquerra, però sector de dreta, que ja havien trencat el pont, com el cas de Gorky, Maurín, Víctor Alba, que ja estaven en una altra galàxia, estaven en la socialdemocràcia, en el sector de dreta. Les discussions que havia entre ells, una discussió oberta de crítica, molt forta en algun cas, i quan, el local que tenia estava obert a la CNT, o sigui, ja havia, cada moment venia persona del PSOE, venia molta gent del PSOE, socialistes, republicans, nacionalistes, ETA va estar en la primera època al local del POM, trotskistes diversos, per supuesto, i no havia ningú plantejament ortodox. Era la tradició libertària, pluralista, pròpia del comunisme a primera hora, que no té res a veure amb l'estalinisme, i, des de luego, havia un sentiment de crítica, també havia un sentiment de defensar molt el que havien patit, perquè, clar, va ser terrible, perquè no solament tenia... O sigui, no se'l van matar, sinó que l'acusaven a Andreu Nin de tenir reunions amb Juan Franco, etcètera, etcètera. I encara continuaven, perquè hi ha una història, la de los anys 60, que explica Fernando en el seu llibre, que ja canvia la cosa, però abans del congreso del PECUS, del 20 congreso del PECUS... 15 segons. Sí, continuaven així, no? Termino. La nova generació que se van apropar al POM i a aquesta corrent van rectificar moltíssimes coses i van fer una nova lectura. Per tant, jo penso que cada generació té que fer les seves revisions, les seves lectures d'un legat històric. Moltes gràcies. Si els sembla, fem aquesta primera ronda per ordre. Per tant, li demano al senyor Gordón que prengui la paraula. Sí, jo crec que un dels grans... Los grandes problemas es que el POM realmente no logra en la práctica sobrevivir a la brutal represión de la guerra civil, ¿no? Es decir, y eso es un fracaso no solamente del POM, sino es un fracaso colectivo. Es decir, durante los años 50 la Guerra Fría hace, y la victoria de la Segunda Guerra Mundial hace que los sectores críticos con el estalinismo sufran todavía más las consecuencias. Yo recuerdo hablando con Vilevalo Solano cómo cuenta que eran perseguidos en Francia, los militantes del POM o militantes anarquistas, y algunos fueron hasta ejecutados, ¿no? En el preámbulo durante la Segunda Guerra Mundial y aún después, o cómo no les permitían que trabajaran en las fábricas cuando le pedían trabajo, los comités de empresa que controlaban los del Partido Comunista Francés
impedía que les dieran trabajo a los trabajadores que venían españoles que estaban exiliados y que formaban parte del PON o de la CNT, los sectores faístas y hasta en sectores también del Partido Socialista de Izquierdas, ¿no? Entonces, yo creo que esa represión tan brutal dejó una huella terrible y creo que se perdió. Yo creo que en España esa tradición, de alguna manera, no logró engarzar con las nuevas generaciones que lucharon contra el franquismo y esa experiencia política que llegó a acumular el PON. No sé si, por poner un ejemplo, yo creo que se podría hacer el Civil, ¿no? Un partido a la importancia del PON en Cataluña, pues se podría equiparar quizás esa iniciativa de Cataluña, ¿no? Que participó en el gobierno, etcétera. Imaginaros cómo que fueran detenidos sus dirigentes y acusados de ser agentes de, bueno, pues eso, de Hitler, Stalin, Franco, etcétera. Yo creo que eso no lo lograron superar, y a pesar de que, bueno, luego mantuvieron una actividad política en el exilio y una reflexión intelectual, dispar en muchos casos y todo esto, pero bueno, su influencia política en España se quedó simplemente en el trabajo intelectual que realizaron muchos de ellos. Yo creo que otra de las cosas más importantes también es que, hablando con algunos miembros del PON, ellos mismos en la época, ¿no?, del 37, no fueron capaces de darse cuenta de lo que iba a significar el estalinismo para el PON, ¿no? Es decir, la persecución. No se creen que les vayan a detener, no se creen que los puedan matar, no se creen que los puedan disolver las milicias, etcétera, etcétera. No se lo creen. O sea, les parece imposible porque, claro, durante los meses anteriores están luchando codo con codo, ¿no?, por la Revolución Española y contra el fascismo. Entonces, 15 segundos. Gente que está en la misma trinchera no se puede creer. Bueno, ayer cuando se veía, visteis, supongo que Tierra y Libertad, pues es esto. Es decir, gente que está luchando junta en el mismo sitio, no se puede creer que al día siguiente lleguen y te detengan y te hagan desaparecer, ¿no? Moltes gràcies, senyor Durgan. Sí, bueno, varias cosas. Yo creo que primero, cuando hablamos de la autocrítica de un partido con la PUM, hay que entender que siempre tenía un régimen interno democrático. Siempre tenía un nivel de debate y diferencias bastante marcado. Y este es un tema interesante cuando volvemos otra vez quizás a las generalizaciones sobre el comunismo, el Lenin. El PUM era un partido que reivindicaba el comunismo. Para ellos lo que realmente era el comunismo. No era, utilizaban la hoz y martillo, se llamaba su división en la frente, división Lenin, etcétera, etcétera. No hay ninguna cosa que me sugiere que no es así. Pero claro, siendo un partido democrático, obviamente había diferentes de opinión y había diferentes facciones, no organizadas claramente, pero gente que viene de distintas procedencias, como yo intenté explicar esta mañana, ¿no? Gente que viene del anarquismo, gente que viene del socialismo, gente que viene del nacionalismo de izquierdas. Y entonces, ya históricamente tiene una tradición de debate. En el contexto de la represión que sufrieron aquí en la propia República, explica ahora Jordi, ¿no?, que era una cosa tremenda, en cual sabía muy bien que la gente denunciándoles, llamándoles de todo, sabían que no era cierto. Es un tremendamente desmoralizante que están adelante los fascistas con quienes están luchando, dando sus vidas, y encuentran que les llaman a ellos mismos de fascistas y encarcelan y matan incluso a sus dirigentes. El impacto psicológico, obviamente, hubiese sido muy fuerte. Después viene la Segunda Guerra Mundial, sufren la represión por parte de los nazis en Francia, pero al mismo tiempo, que ha comentado ahora Jordi, en los campos de las cárceles, en los campos de concentración, los comunistas seguían persiguiéndoles, porque los trotskistas eran fascistas, aunque estaban aquí presos como yo, bueno, es igual, son agentes del fascismo. Entonces, esta situación realmente terrible. El efecto de todo esto, salir de la Segunda Guerra Mundial en una situación muy diferente, con toda la derrota que han sufrido, doble derrota, y en una situación de la Guerra Fría, además de la polarización política internacional, y lo que pareció también era un auge del capitalismo. El capitalismo disfruta sus momentos más de oro, ¿no?, en los años 50-60. No es difícil entender porque algunos de ellos, gente destacada, incluso como el propio Maurin, optan delante de esto, la única alternativa es
una versión de socialdemocracia, abandonan las ideas del PUM. Y la verdad es que había muy poca gente en esta época que defendía las ideas revolucionarias. Este va a cambiar después, con los 68, con los movimientos del año 70. Y entonces, claro, ahí esto se produce, esto es normal, es natural. Yo creo que no, para mí nada sorprendente encontrar esto en este movimiento político partido que era el PUM, que fragmenta en esta situación tan difícil y se producen distintas visiones sobre su pasado, ¿no? Y que mantener las mismas ideas que los años 30, por todos esos años aislados en exilio, era tremendamente difícil. Y entonces yo creo que lo que pasa es bastante comprensible por eso. Muchas gracias. Sisplau, señor Hernández. Sí, en principio a mí me interesa mucho lo que están contando porque yo puedo ofrecer la visión de lo que supone la autocrítica dentro de lo que sería, digamos, la corriente ortodoxa del comunismo y es ninguna. Es decir, el concepto de autocrítica que habitualmente, digamos, en la terminología de organización leninista correspondería a aquel proceso por el cual uno mismo analiza sus errores para mejorar en el futuro, generalmente se convertía en el mecanismo previo a un proceso de depuración. Es decir, eso se reflejaba en la expresión «te vamos a hacer la autocrítica», ¿no? Que generalmente precedía a que a uno lo expulsaran. Entonces, el Partido Comunista no hace autocrítica de este periodo. Como he contado esta mañana, lo que hace es ir esmaltando su historial al compás de las necesidades del momento. Es decir, en esto se cumple aquello de que todo relato es una continua reinterpretación a la luz de las necesidades de la coyuntura, ¿no? Primero, la explicación ortodoxa es después de la guerra, inmediatamente después de la guerra, es claro, nosotros teníamos razón, los demás no. Claro, como los demás traicionaron, nosotros fuimos los únicos que defendimos consecuentemente la legalidad republicana. Después se abre con la necesidad de la Gran Guerra Patria el intento de establecer alianzas con otras fuerzas políticas. Viene la Guerra Fría y vuelve otra vez el discurso de encerrarse sobre sí mismo y de maldecir de los demás. Y hasta los años 60, en que se, digamos, conforma lo que sería la historia oficial y canónica del partido, que parte ya de la necesidad de conectar con nuevas generaciones de estudiantes y de obreros incorporados a la lucha antifranquista y que pertenecen generacionalmente ya a una cohorte que no ha vivido ni la guerra civil, ni sus enfrentamientos, ni sus consecuencias inmediatas, que no las de a largo plazo. No hay en ninguno de estos momentos una reflexión que levante el estigma sobre la izquierda heterodoxa o no estalinista, incluso una vez que se ha producido el proceso de desestalinización. Es decir, en cierta medida, en la mentalidad comunista siguió operando durante mucho tiempo esta continua reinterpretación del pasado que se manifiesta en una expresión muy, muy soviética y de los años del estalinismo, que era la pregunta retórica de qué pasará ayer y que servía para contestar a las reinterpretaciones continuas acerca del pasado a la luz de las necesidades del presente. Solamente cuando se produce la caída de la Unión Soviética e implosiona todo el sistema del llamado socialismo real, cuando se abren los archivos soviéticos en una primera fase en la que se pudo establecer alguna investigación en profundidad, por ejemplo la de Solano y de los Genovés acerca del asesinato, secuestro y asesinato de Andrés Nin, habrá una solicitud abierta al Partido Socialista Unificado de Cataluña que se plasmará en una declaración pública en la que se corrige, se enmienda, se restaura el honor, y, digamos, incluso utilizando una expresión muy propia de la cultura comunista tradicional, es Andrés Nin pertenece al cuadro de honor de los dirigentes obreros de Cataluña en el siglo XX y a partir de ahí, digamos, ese sería, digamos, el momento en que se produce esa aproximación, que luego, evidentemente, por la pérdida de peso específico del Partido Comunista en la vida política española del momento, pues no ha tenido continuidad. Moltes gràcies. Sisplau, senyor Canal. Sí, aquesta mirada autocrítica o no, o aquesta mirada enrere dels pumistes després de la Guerra Civil, em recorda molt, i per això em faré la comparació, potser el sorprendrà la comparació, però intentaré explicar-la. Em sembla molt semblant el que passa just a l'altre cantó amb el carlisme. I en aquest sentit, jo penso que l'evolució d'aquesta mirada cap enrere del pumisme i del carlisme és molt semblant. En el sentit de que aquesta mirada enrere acaba creant a una banda
la consciència de que uns han sigut els perdedors dels perdedors, en el cas del POM, en el cas del carlisme acaben assumint que han estat els perdedors dels guanyadors, que això s'ha produït a partir d'un moment determinat, en el cas dels pomistes la gran data és maig del 37, en el cas dels carlins és abril del 37 i el decret d'unificació, i a partir d'aquí hi ha una mirada com si aquesta fos una història que continués i no una història que en un moment determinat es produeix una cesura. Penso que en això ambdós coincideixen, de seguir pensant que el combat que continua és el combat que es va tallar el maig del 37 o l'abril del 37, sense pensar que allà s'acabava alguna cosa. I tot això, en un cas i en l'altre, em sembla que acaba tenint com a conseqüència la no supervivència o la no adequació a l'Espanya que surt del final del franquisme. En el cas de la... s'arriba a la transició amb unes lectures del passat que fan impossible adequar-se i entrar en les lluites del present i que en els dos casos fan que en aquesta transició, per dir-ho d'alguna manera, no acabin trobant ni uns ni altres el seu lloc, superats per d'altres opcions que han deixat d'una banda de pensar sempre en la història i han pensat més en la renovació i en l'adaptació al present. Moltes gràcies. Encara no havíem entrat en, potser en parlar del bàndol franquista. També l'opinió del senyor Hernández segur que suscitarà debat. Per tant, si algú de la meva banda esquerra vol prendre la paraula, senyor Gutiérrez. Sí, jo un par de coses. Després de la Segona Guerra Mundial, el moviment obrer queda pràcticament bloquejat per dues tendències. La socialdemocràcia, que governa Europa i que té una certa força en el Partit Demòcrata Nord-Americà, i el moviment comunista. Al marge, hi ha minories que mai arriben a tindre força. Estem parlant de socialistes d'esquerra, d'anarquista, de trotskistes diversos, no n'hi ha marge. Per què? Perquè no hi ha espai davant d'aquests grans partits. Normalment se culpa el defecte d'aquestes corrents que la tenen, la trotskista és molt característica, està molt dividida, etc. Però la veritat és que no van tindre oportunitat, més enllà d'algun país del tercer món, de trencar aquest bloquejament de les dues grans formacions. Tot això comença a canviar l'any 68, però comença a canviar. Ara estem al final d'una època històrica en la qual el moviment comunista, això ja no existeix, queda en resto, i la socialdemocràcia no és socialdemocràcia, és una altra cosa, i comença una nova època en la qual tot està obert. El POM va desaparèixer de l'escenari bàsicament per tres motius. Per la repressió franquista, per supuesto, va ser despiadada. Per exemple, jo he vist Sant Pere de Riba, ja va tindre un local impressionant, era molt fort. Mai s'havia parlat del POM fins que van a fer el cinema Tierra Libertad. I me van vindre famílies de Ribas a explicar-me què havia passat. Clar, és a dir, havien mort la majoria o estaven a l'exili i no volien parlar més. Però també hi havia una qüestió de divisió entre ells, entre el sector pomista i el sector que va evolucionar cap a la socialdemocràcia, i després una manca d'entendiment a les noves generacions que plantejaven aquest tipus de coses. Però aquí hi ha una sorpresa, que és que a partir dels anys 80, les noves generacions que feien una lectura, per dir-ho d'una manera, antistalinista, en clau trotskista, en començar, i penso que Andy i jo són bastant representatius, una lectura tan crítica en tot. Per què? Perquè tenim una experiència més elaborada, perquè tenim lectures que abans no tenies, perquè podem mirar les coses més tranquil·lament i, clar, començar a donar-nos compte que el que va escriure Trotsky està molt bé, però hi ha moltes errades, i el que feia el POM era molt important, però també hi havia errades, i van tindre el que és fonamental, un diàleg amb el personal del POM. I en això estem. El que passa és que el POM, sent un partit tan petit, tan marginal,
sense tindre una presència política des de fa moltíssim temps, pues lo que fa la Fundació Andreu Nin, que és un tinglao molt modesto, pues publiquem entre 15 i 20 llibres a l'any entre una cosa i altra. I tenim unes, no es moco de pavo. És a dir, estan publicats tots els clàssics del Pont, estan publicats Vito Sergi, i hi ha quantitat de llibres del Pont i gent jove que comença a historiar el tema del Pont. Per exemple, el tema de dona està oblidat, ja hi ha un par de llibres sobre el tema de dones i el Pont. Per tant, hi ha una recuperació a partir de les noves generacions. Moltes gràcies. Algú més vol afegir alguna cosa? Sí. Senyor Durgan, i amb la seva intervenció tanquem el bloc. Solamente una cosita, perquè m'he sugerido lo que ha dicho Pepe ahora, quizás contestando un poco, ha dicho Jordi, que el PUM no encuentre su lugar hoy en día. Yo creo que, claro, este es en la transición, yo creo que en cierta medida es el caso, el PUM existió como partido hasta principios de los años 80, pero no consiguió entrar, realmente encontrar su espacio porque está ocupado por nuevas fuerzas de la izquierda revolucionaria, porque en los años 70 había surgido toda una serie de grupos y partidos que juntos representó una fuerza bastante importante en la transición. Y los dos fuerzas, bueno, quizás tres fuerzas que estaban luchando contra el franquismo en el año 60, en los años 70, es primero el Partido Comunista, hay por otro lado el nacionalismo radical vasco, pero también había una serie de otras organizaciones de distintas corrientes y tendencias, más o menos influentes por el comunismo radical, maoístas, trotskistas, etcétera, que en su conjunto representaba una cierta fuerza. Este también no iba a tener ningún impacto electoral específico cuando, con las primeras elecciones y después, pero sí existió en la sociedad. Y el PUM, intentando reorganizarse en este ambiente, lo encontró muy difícil encontrar su lugar. Pero como ha comentado Pepe, y es una experiencia muy interesante, es el impacto de la película Tierra y Libertad, un impacto que yo he vivido de cerca, porque cuando salió la película en el año 95, y por bastantes años, yo he hecho bastantes charlas y conferencias sobre el tema, y lo que llamó mucho la atención era el gran interés que la película inspiró, ¿no?, entre toda la gente joven que no sabía de la existencia de una revolución. No sabía, había una guerra civil, Franco, etcétera, pero toda la cuestión de revolución estaba muy perdido, porque no se estudiaba en la escuela, porque la gente no hablaba de esto. Entonces, en este momento sí las ideas del PUM encontraron su lugar, porque conectaron con minorías, ¿eh?, pero no es una minoría de tres, estamos hablando de minorías relativas, ¿no?, pero con una serie de personas que están buscando alternativas al sistema actual, que parece relevante, no para copiar, porque estamos en una situación diferente, pero relevante en el sentido de reflexionar sobre las alternativas al capitalismo, ¿no?, que es una alternativa que representa que es el socialismo revolucionario. Y entonces, en ese sentido, no por la misma gente vieja que había vuelto del exiliado, aunque iba a tener su papel, sobre todo a raíz de la película, había un auge de interés en lo que tenían que decir estas personas, pero más bien en la conexión con las ideas que representa esta revolución. Entonces, yo creo que en ese sentido sí vuelve a tener y tiene un lugar lo que representa, actualizado en el siglo XXI, las ideas del PUM. Moltes gràcies. Jo crec que per al·lusions al senyor Canal, molt breument. No, purament escoltant el que plantegen les persones que han parlat ara, cada vegada veig més elements per continuar amb la meva comparació. En el sentit de... No, jo estic totalment d'acord amb el que plantejava Andy. Jo penso que el problema del carlisme a la transició és exactament el mateix. Senzillament, moviments que han aparegut molt més recentment ocupen un espai polític i s'acaba l'espai polític.
s'acaba el 79, per dir-ho d'alguna manera, el 79 no treuen el diputat per Navarra que esperaven i també, en certa manera, el Partit Socialista els ha menjat una part de l'espai, els partits nacionalistes un altre espai i decideixen que aquesta és una via que no es pot. Però també ells, si els escoltéssim el que diuen ara, fan un argument del mateix tipus, de dir, ara sí tornem a tenir un paper a jugar. I per tant el paper de jugar tenim un lloc, diuen tenim un lloc en el segle XXI, ells ho articulen a partir de coses com la lluita contra la pornografia, contra l'avortament, etc, però hi ha hagut com a mínim en algunes províncies espanyoles, estic pensant Navarra, etc, un desenvolupament d'una cosa que semblava que havia passat definitivament a la història. Què fan ara? Doncs una de les coses que fan les fundacions vinculades aquests grups d'extrema dreta, sobretot la Comunió Internacional Esquerralista, és editar revistes i llibres. En aquest sentit, no he volgut dir en cap moment que sigui el mateix una cosa i l'altra. Estic intentant fer una comparació d'evolucions i de passar per conjuntures molt particulars i que han donat resultats a l'extrema esquerra i a l'extrema dreta han donat resultats bastant semblants. Moltes gràcies. Ara sí, última intervenció. Senyor Gordón. Sí, jo creo que el POUM representa una respuesta en su época, evidentemente, y con sus ideas, como decía Andy, están presentes al gran experimento, la gran experiencia que fue el siglo XX y el ensayo de la revolución socialista, ¿no? El POUM levanta la bandera de un socialismo democrático, revolucionario, es decir, la causa de la libertad, de la igualdad, de la justicia social, etcétera, etcétera, que creo que, por otro lado, tiene que ver mucho con el carlismo, desde luego, pero yo creo que el POUM sirve y las ideas del POUM nos sirven porque, de nuevo, nos enfrentamos a los desafíos hoy, en el siglo XXI, a nuevos desafíos que nos plantean la necesidad de respuestas también desde el mismo punto de vista. Y entonces, el POUM es la respuesta a una experiencia que se torció, digamos, que se abortó, ¿no? Como fue la Revolución Rusa y las expectativas que levantaron de una sociedad nueva. Esa experiencia nos tiene que servir para saber que, es decir, las nuevas luchas por las conquistas sociales, por los derechos, por la libertad, etcétera, etcétera, en el mundo, tienen que tener en cuenta todo aquello que, por ejemplo, el POUM sufrió y sus propias reflexiones y sus propias experiencias. Yo creo que, bueno, trasladadas evidentemente al siglo XXI, yo creo que en esa medida sí que tiene vigencia, ¿no? Y yo creo que, bueno, de nuevo nos vamos a enfrentar a desafíos políticos tremendos, ¿no? Y el POUM puede ser una referencia importante de lo que sucedió en el siglo XX, ¿no? Moltes gràcies. Aquest bloc també ha donat molt de sí. Ara sí, entrem en l'últim bloc. Tenim uns 20 minutets. L'introdueixo. La pregunta seria com s'hauria d'escriure i relatar aquell moment històric? És a dir, com s'hauria d'escriure la història d'aquell moment històric? Comencem pel senyor Canal. Bé, jo no tinc solucions màgiques sobre com s'hauria d'escriure, relatar aquest moment històric. Únicament sí que voldria dir que em sembla que hi ha algunes tendències darrerament preocupants en la manera de descriure i relatar aquest moment històric, que és el de la Guerra Civil. Jo penso que en l'etapa de la transició i en els anys 80 s'escriu moltíssim sobre la Guerra Civil i es fan moltes coses, no solament s'escriu, i en aquest sentit tota la idea de l'oblit, l'ocultació de la memòria de la Guerra Civil em sembla que queda totalment contradita per aquests fets. Jo no veig oblit ni ocultació enlloc. I em sembla que això va evolucionant fins al moment actual. En el moment actual a mi em sembla que hi ha dos tendències, no vull dir que estiguin totalment implantades, però sí que hi ha dues tendències que em semblen preocupants a l'hora de pensar com s'ha d'escriure i relatar la Guerra Civil espanyola. La primera és la confusió permanent en els últims anys entre història i memòria. I penso que és una confusió
induïda, no gratuïta, però que està portant, em sembla, a un carreró sense sortir de l'anàlisi de la Guerra Civil. I vinculat amb el tema de la memòria, em sembla que s'estendeix a una simplificació que ja s'havia fet a l'època, però que semblava superada i a la que hem tornat, com si la Guerra Civil fos un gran conflicte entre democràcia i feixisme. I em sembla que el que s'està fent darrerament és donar patents de democràcia des del moment actual i entesa des del moment actual a moviments polítics que no lluitaven en absolut per la democràcia, sinó tot el contrari. Aquest em sembla que és una primera línia que em sembla preocupant. La segona és el manteniment d'una història, jo en diria, per ser suau, una història compromesa, una història que pensa que en tant que història ha de contribuir a canviar el món, a fer la revolució, a continuar a enfrontar-se amb els problemes actuals i trobar-los solucions, etcètera, etcètera. I és una línia que em sembla també que va estar molt de moda en els anys 70, en els 60-70, i que segons, en el tema de la Guerra Civil penso que està d'alguna manera tornant. I en aquest sentit penso que si segueix en aquesta línia tornarem a una història de la Guerra Civil on les coses no s'acabaran d'entendre senzillament perquè l'historiador està fent determinades funcions que pertoquen al ciutadà, que pot ser la mateixa persona, però que està tenyint totalment la història d'ideologia. Moltes gràcies, senyor Hernández. Bien, también junto a estas corrientes yo quisiera aportar una tercera, ¿no?, que es la que tiene tanto éxito editorial en nuestras grandes superficies comerciales y que es la que conocemos como historia revisionista, un apelativo, un calificativo que a mí no me acaba de convencer, que es directamente historia neofranquista o que resucita directamente los lugares tópicos de la historiografía del régimen y la historiografía, vamos, por llamarle de alguna forma, policial, lo que el profesor Reis Tapia ha denominado historietografía franquista, que desgraciadamente está haciendo daño en el sentido de que empieza a penetrar en algunos sectores como si fuese tan válida como la historiografía profesional desarrollada por profesionales. Y no es una cuestión de la defensa corporativa de la profesión, pero de hecho, por ejemplo, en la comunidad autónoma de la que yo vengo, y se lo contaba ya a los compañeros, hace este curso pasado, no el anterior, se impartió un curso de formación del profesorado de geografía e historia de secundaria y bachillerato con el tema de la República y la Guerra Civil, impartido, entre otras ilustres firmas, por Pío Moa. Por lo tanto, esa invasión, esa intrusión, es una cuestión que debemos combatir y de una forma decidida. Aparte de eso, evidentemente, la historia que tenemos que seguir escribiendo para hacer realidad aquella afirmación de Paul Preston de que toda la historiografía contemporánea española se remite a tres grandes temas, las causas de la guerra civil, el desarrollo de la guerra civil y las consecuencias de la guerra civil, es una historia que debe ser ya una historia sin etiquetas descalificadoras. Evidentemente, debemos superar esa concepción de la lucha agónica entre modelos globales excluyentes entre sí, incluso dentro de la historia de lo que sería la República en guerra, y dar la cauce que se merece pues a historias, por ejemplo, de índole local, en las que se está profundizando minuciosamente en las contradicciones, en la complejidad del tejido social de la zona republicana, que es la zona, digamos, el ámbito que yo más conozco, algunas de ellas incluso profundamente desmitificadoras. Por ejemplo, me estoy recordando el trabajo de Josep, el recientemente fallecido Josep Termes, sobre los hechos de la Fatarella, por ejemplo, o los trabajos de Julián Casanova, o la generalidad de estudios de historia local en la que la proliferación, además, de pequeñas editoriales ha contribuido enormemente a divulgar estos temas. Y creo que proyecciones en el futuro pues pueden seguir siendo pasar ahora ya o descender de la historia política a una historia social y cultural de la militancia, de las organizaciones, que es la que ofrece un retrato minucioso de los protagonistas de un momento decisivo de nuestra historia, qué motivaciones les llevaron a implicarse, de dónde provenían,
su extracción social, sus lecturas. Hay algunos trabajos interesantísimos, por ejemplo, acerca del universo editorial anarquista en el periodo del primer tercio del siglo XX y sus proyectos, su materialización en proyectos educativos. Es decir, en principio, yo creo que hay todavía campo para generaciones de historiadores que se acerquen a un, con, digamos, un episodio tan decisorio como es el de la historia de la Guerra Civil Española. Moltes gràcies, senyor Durgan. Sí, és un tema muy espinoso, ¿no? Bueno, primero, yo estoy de acuerdo que hay, queda, aunque parece mentir cuando hay tantos libros sobre la Guerra Civil, que hay cosas aún que se pueden escribir, pero es la verdad, porque es tan complejo la Guerra Civil y hay aún muchos aspectos que se puede escribir y hablar. Y yo quiero comentar una cosa que yo creo que es un poco falso. No, nadie ha dicho aquí esto, pero lo voy a introducir porque a mí me acusan de esto. Que es una cosa, bueno, lo que haces tú es ideología, no es historia, no sé qué, no cuento. Yo creo que aquí, yo creo que lo que hace para mí la buena historia es que la explicación o el análisis o la construcción del argumento que da el historiador está basado en fuentes que se puede mostrar, no porque se tienen determinada opinión o no. Yo puedo nombrar muchos historiadores de la Guerra Civil, en cual no estoy de acuerdo con sus planteamientos, pero me parecen sus libros tremendamente interesantes y bien hechos, ¿no? Entonces, pero lo que no se puede pedir a la gente es que hay un tipo de objetividad abstracta, porque no existe. Todo el mundo tiene opiniones, es falso. Si alguien te dice, no, yo escribo historia objetiva, yo no soy... Eso no es cierto. Todo el mundo está afectado. Una cosa, sobre todo una cosa como la Guerra Civil. Hay tantas cosas en juego, ¿no? Es que es imposible que no te afecte un poco tu propia opinión. Yo creo que, entonces, esto hay que admitirlo, hay que ser abierto sobre esto. Y la segunda cosa en cual, si no estoy de acuerdo con Jordi, es parece que es preocupante que la gente piense que con la historia se puede plantear cosas para cambiar el mundo actual. Yo creo que todo lo contrario, creo que es el mejor uso de la historia, aprender la historia. Aprender la historia para no repetir ciertas cosas y para aprender la historia de las buenas experiencias, de ver cómo la gente puede o no cambiar el mundo, por ejemplo, ¿no? Delante del mundo que tenemos hoy en día, ¿no? Yo creo que es fundamental, para mí es fundamental. Mirar al pasado, ver, ¿ha sido posible cambiar el mundo en el pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué han hecho la gente normal y corriente en la historia, ¿no? Y esto nos da lecciones o cosas para reflexionar, de cuando uno puede sacar las lecciones que quiere, puede estar de acuerdo o no, pero yo creo que esto es fundamental. Yo me veo como un historiador militante, no tengo el más mínimo problema decirlo, porque yo creo que al momento de escribir cosas, y gente puede leer las cosas que escribo, intento justificar lo que estoy diciendo con los hechos y montar un argumento, no lo escribo una serie de afirmaciones sin ningún base, ¿no? Pero yo creo que el historiador, sobre todo en un tema como este, que se trata de la libertad, de la lucha contra el fascismo, con el cambio social, por luchar por un mundo mejor, tiene que estar comprometido. Yo creo que para mí tiene que ser el papel del historiador. Moltes gràcies. Ha ajustat el temps, senyor Gordon. Sí, bueno, yo como no soy historiador, tengo que mojarme en esto. Bueno, como cinegrafo. Sí, pero yo, vamos, yo sí creo que... Pues yo quería decir una cosa, las historias de la historia de la Guerra Civil, para empezar, es decir, la atracción que generó la Revolución Española en el mundo y que sigue generando es una cosa extraordinaria, porque representó una esperanza tremenda en aquella época, ¿no? Es decir, los intelectuales, los artistas de todos los puntos del planeta que se movilizaron, que se solidarizaron, que crearon alrededor de eso, y que han sido creados y que siguieron siendo solidarios y siguieron participando en la denuncia de lo que significaba, yo creo que nunca hemos valorado suficientemente esto, ¿no? Y luego la otra cara de la moneda, el tremendo desastre que significó la victoria del franquismo para este país y los 40 años negros en los que se vivió, ¿no? Todavía no se conoce, todavía yo que me he interesado por estos temas, es decir, me he sentado con gente que explica la represión, por ejemplo, en un lugar como León, con Antonio Gamoneda, con una serie de gente, que el padre de Zapatero, por ejemplo, etcétera, etcétera, y en un lugar donde los franquistas ganaron inmediatamente, días después del lanzamiento del 18 de julio, de la sublevación militar, y fueron centenares, miles de personas asesinadas de manera sistemática.
con torturas, con campos de concentración, etcétera, etcétera. Y eso, aunque esté escrito en los libros, es necesario que la gente lo recuerde y lo conozca. Desde luego, no nos parecemos en nada. O sea, aquí no ha habido desfranquización, llamaríamos, ¿no? Sí, a lo mejor desnazificación en Alemania, pero aquí no lo ha habido. Se sigue contando la historia, antes lo hablábamos, se sigue contando la historia desde el punto de vista de los que vencieron en la guerra civil, de los 40 años. Ese es el punto de partida fundamental, más allá de que hay historiadores que evidentemente no la cuentan, pero desde el punto de vista de la divulgación a los ciudadanos, del conocimiento de los ciudadanos en las escuelas, en los colegios, etcétera, etcétera, el que Pío Moa pueda ir a algún sitio a contar algo, pues es tremendo, ¿no? Porque sí, es decir, el menudo personaje, ¿no? Entonces, yo creo que las enseñanzas de la guerra civil, como decía Andy, es decir, y la posibilidad de seguir transformando la realidad y la sociedad, y de que una sociedad pueda evolucionar y mejorar sin necesidad de verse sometida a una guerra por culpa de los militares golpistas, pues yo creo que es algo que merece consideración y que deberíamos de conocer más los ciudadanos en este país, ¿no? Y valorar más, ¿no? Tanto la tragedia que supuso la derrota, las expectativas y el atraso que supuso eso, y luego lo que significó la dictadura, que parece que a veces también se nos olvida, ¿no? Muchas gracias. Señor Gutiérrez. Sí, a mí el tema de la historia me sembla una cosa semblant al tema del cinema. Quan parlem de cinema polític, parlem de pel·lícules que parlen de guerra, revolucions, vagues, pel·lícula de Ken Loach, ¿no? I Ken Loach, quan diu, ¿usted es un cineasta político? Sí, es un cineasta político, igual que El maletal 2, igual que la pel·lícula de Spielberg. Y lo que pasa es que quan la política se fa en un sentit a favor del poble, a favor d'una denúncia i tal i qual, és política, però quan se fa normalment glorificant la policia o glorificant els governants, no és política. O sigui, ja, perquè això és natural. De manera igual que quan una vaga trenca uns mirals, és una cosa, és un escàndal i tal i qual, però quan un senyor com el Millet s'emborsa 25 milions d'euros, pues és una cosa que passa. O sigui, és natural, entra dintre de les coses, no? Jo penso que la qüestió és tindre una actitud independent i continuar amb el tema del símil de les pel·lícules. Si me preguntes a mi si jo estimo John Wayne, jo mai seria amic de John Wayne. No tinc relació. Però les seves pel·lícules, la major part de les seves pel·lícules, són les meves pel·lícules. Per tant, jo tinc que diferenciar entre John Wayne i les seves pel·lícules. I quan són pel·lícules importants i són bones malgrat el que John Wayne fossi. Que fossin anti-indi, que fossin fascistes, etcètera, etcètera. Tinc que diferenciar. Lo important és comprender, explicar. I quan plantegen pel·lícules antinazis i els nazis són dolents, 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 no m'interessa, perquè això no m'explica per què va ser el feixisme o el nazisme. No me l'explica, això m'amaga la realitat, m'amaga el fet. Jo penso que lo important és debatir. I el més tràgic de tot no és el tema de la història falsificada, és que la gent no sàpigués la seva pròpia història. Que la seva pròpia memòria no estigui present. Perquè és la història dels nostres pares i els nostres avis. I va ser la por la que va marcar aquesta història. A mi el meu pare no me va explicar que va ser militant de la Joventut Socialista fins un any abans de morir. I quan dono xerrada, que dono moltes, hi ha sempre una noia, un noi que surt. A mi la meva àvia me va explicar l'any passat que ella era de la CNT, però durant 25-30 anys la seva àvia no havia parlat. O sigui, per tant, la seva història estava escamoteada, estava ocultada. Tenim que saber la nostra història. I en relació amb el que hem discutit aquí de comunista A, comunista B, jo penso que hi ha una qüestió fonamental, que és que tenim que respectar les diversitats. Les discrepàncies no són dolentes, són bones. Les divergències hem d'aprendre a discutir-les. I els debats polítics entre maneres diferents d'entendre les coses són bons, no són, és a dir, dolents. No és problema. Tenir que aprendre a tot això, a entendre-ho, que un té un matís d'un sentit a un altre. Per exemple, una de les mancances, acabo, una de les mancances de la República o de la gent del carrer de la República va ser l'anticlericalisme. Això vol dir que els cura foren bons? No, evidentment, la història de l'Iglésia en Espanya dona peu, però evidentment, això no és una explicació sèria del que significa la Iglésia, perquè una cosa era els capellans d'un lloc, una altra eren altres, una cosa era la gent que anava a missa i que era creient, però que era... Si tu no entens tot això, no tens cultura, no tens una història que l'explica,
fas i que cremes la Iglesia o afusellas al capellà. Això en la República va ser un dels errors de la República. Per tant, tenim que entendre, i quan parlem d'anarquista, trotskista, comunista, fascista, tenim que explicar què hi ha darrere tot això. Intentar explicar-lo i intentar debatir-lo. I sobretot entendre de que la vida no se pot entendre sense la memòria. Igual que no la pots entendre personalment tu, sense saber què és el teu avi, el teu pare, la teva família, igual no pots entendre la vida sense saber qual és la teva història. Per tant, jo el que penso que el fonamental és defensar el coneixement de la història. Moltes gràcies. Obrim torn de rèplica. Tenim 5 minuts escassos. En paraules demanades, senyor Canal. Sí, tres comentaris en ràpids, algunes qüestions que s'han comentat ara, algunes en relació al que jo mateix he dit. Andy, jo estic totalment d'acord que tothom té opinions. Aquí estem totalment d'acord i jo no crec en l'objectivitat. Jo he intentat dir una altra cosa. És a dir, jo el que, en canvi, on no estaria d'acord amb tu, jo no crec en la figura de l'historiador militant. Aquesta és la diferència. Amb l'altre estem totalment d'acord. A mi em sembla que l'historiador, que ser historiador és una professió com qualsevol altra i que, per tant, l'historiador es deu a aquesta professió. Una altra cosa és que l'historiador al mateix temps sigui un ciutadà i es comprometi, militi com a ciutadà. Però jo entenc que són dues coses diferents. En tot cas, era per matisar-la amb el que tu deies, però en el fons estem d'acord en que ni l'objectivitat, aquestes coses fa molt temps que les sabem. Llavors, amb el que deia Fernando, claro, yo decía dos, tú decías tres. El problema es que la tercera para mí está incluida en la segunda. Es decir, cuando yo digo el peligro de confundir historia con compromiso, con militancia, para mí esa historia, entre comillas, a mí tampoco me gusta el término revisionista. Esa historia revisionista entra también ahí. Es otra forma de militancia, otra forma de compromiso, otra confusión desde mi punto de vista de la historia y la ideología. Es decir, a mí me da igual que la formulen Pío Moa y César Vidal o que nos lo planteen Espinosa o Fontana. Me da igual. Digamos, es el mismo tipo de historia. En tercer lugar, lo que planteaba Jordi, yo no estoy del todo convencido de que no se haya producido en este país una desfranquistización. En todo caso, se ha producido otra cosa. Yo creo que la comparación con el nazismo, por las cronologías, es imposible, para decirlo de alguna forma. Yo creo que aquí ha ocurrido otra cosa, se ha hecho de manera diferente, pero yo no estoy convencido de que no haya habido. En todo caso, posiblemente lo que no ha habido es una acción desde el Estado para esa desfranquistización. Pero yo creo que la propia sociedad, el término es muy feo, pero se ha desfranquistizado un poco y que a veces el franquismo sigue estando más en la cabeza de los que eso, nos metemos en un momento a discutir o a hacer esas cosas que en la gente normal de la calle. Pero es una sensación, tampoco podría aportar muchos elementos. Pero a mí me preocupa, digamos, cuando siempre acudimos a la comparación con el nazismo, porque me parece que son momentos distintos, las cosas terminaron de manera muy distinta y, por lo tanto, la comparación es complicada. Moltes gràcies. Tenim dues paraules demanades. Comencem per el senyor Gutiérrez. Sí. A veure, jo no soc historiador professional, soc historiador amateur, però he treballat molt la història. Segurament he sigut una de les persones que més ha treballat per la divulgació i el coneixement de León Trotsky en aquest país. He publicat diversos llibres, quantitat de centenars d'articles. Últimament he fet un llibre que sortirà aquí d'uns dies, que es diu El fantasma de Trotsky, Trotsky Espanya, 1916-1940. Quan jo me trobo una cosa que trobo que és criticable de Trotsky, el meu deure és explicar que això és criticable i que això no és, i el que diu no és veritat, per exemple, i que aquí no tinc problema en aquest sentit.
perquè la meva estima és, no té que ser obstacle per criticar coses que no estic d'acord. I, per tant, penso que la història, és més, la veritat és més important que l'afecte que pot tindre aquesta persona, i és una qüestió claríssima. El tema de la militància, això cal filar molt fi. A veure, jo penso que quan Espinosa s'equivoca, no dubto de que sigui un senyor documentat que en un moment determinat fa una apreciació errònia, però està documentat. Jo penso que el cas de Pío Moa és un mercenari, que si una persona no té cap tipus d'escrúpol. Un senyor que diu que les 13 roses eren estalinistes, és un senyor, és dir, que no té cap tipus d'escrúpol, és dir, que estalinista, eren tres joves que no... És dir, què té a veure això amb l'estalinisme? És un senyor sense escrúpol que diu que, bueno, que si aquí la policia no té que disparar a les 15M. És dir, és un personatge, és un tema que respon a una demanda de l'Espanya anomenada nacional que necessita una història a la seva mida, i aquest senyor, patrocinat per la FA, és la FA. I li importa la veritat, el rigor històric, els documents, li importa res. Si no li importa. Otra qüestió és la passió històrica o la passió política que arriba, i jo aquí no estic d'acord amb una cosa que diu el Fernando en el seu llibre, per molt al ras de fet que estigui, com diu l'Àngel Viña, mai pots considerar que la investigació i l'erudició és garantia de que això tingui una apreciació correcta. Això sempre es quedarà obert a interpretació i a discussió, sempre, per més que la documentació sigui enorme. Per exemple, un senyor com Pierre Vilar, cuyo nivell d'historiador ningú lo ponega, quan parla de la Unió Soviètica, tens que agafar-lo amb pinces, perquè ell té una passió i una fe en aquest tipus, clar, tens que diferenciar, però no tens que delimitar, clar, Pierre Vilar, quan parla de la Unió Soviètica, no és fiable, és fiable quan parla de Catalunya. Penso que són qüestions a triar, i és important al moment de llegir història. Moltes gràcies. Senyor Gordón. Sí, no, yo solo, vamos, yo creo que no se ha hecho, ¿no? Yo hace poco leía un artículo que había hecho un chico joven y tal que se llamaba mi calle tiene nombre de un asesino. Ahí estaba la calle de un personaje, y todavía hay muchas por España, de gente que fueron verdaderos asesinos, ¿no? Durante la guerra y después de la guerra civil, ¿no? Todavía está el Valle de los Caídos. Todavía están más de 100.000 personas en las cunetas y discutimos si hay que sacarlos o no hay que sacarlos, y los familiares, 150, bueno, pero, si hay que sacarlos o no. Todavía a Garzón se le juzga por abrir la causa del franquismo para que la gente pueda tener, reclamar los restos y la dignidad. Todavía los juicios no han sido condenados, todavía no sabemos o, por ejemplo, desconocemos que la gente no sabe que, bueno, es decir, policías que participaron, torturadores que participaron en la tortura y el asesinato de militantes antifranquistas durante la dictadura, siguieron conservando sus puestos de trabajo y fueron, y eso todavía está ahí. Todavía siguen las fichas de la Brigada Político-Social en el limbo jurídico y no se pueden consultar los archivos de la Brigada Político-Social. Sí, por ejemplo, nos vanagloriamos todos de que los de la Stasi se pueden consultar, o los de la PID en Portugal, pero los de España no. Todavía este enero, a un militante vasco antifranquista condenado en 1969 a 20 años de cárcel por su militancia antifranquista, fue retenido en el aeropuerto de Barajas por sus antecedentes policiales antifranquistas. Igual que Enrique Curiel en el año 88, y otra serie de gente, por ejemplo, que yo he conocido, como por ejemplo, que han sido retenidos, por ejemplo, en Suecia o en Estados Unidos, porque aparecía una anotación sospechosa de que le convertía en sospechoso por sus antecedentes antifranquistas. Es decir, todavía todo eso existe, ¿no? Entonces, y sobre todo, yo creo que existe, lo peor de todo es que la derecha española, que es heredera del franquismo, todavía no ha condenado de una manera contundente y clara el franquismo y todo lo que se supuso. Entonces, yo creo que todavía es una asignatura pendiente, y eso hace que peligrosamente, por ejemplo, sectores de la derecha evolucionen cada vez más hacia posiciones autoritarias y poco democráticas, y considerar que la democracia simplemente es una cosa instrumental y no sean demócratas convencidos, no son de derechas, ¿no? Pero creo que eso es una amenaza para nuestra democracia. Sí, muchas gracias. Tengo el señor Canal. Sí, no, yo creo que no es contradictorio lo que yo estaba planteando con lo que dices tú. Es decir, yo estoy de acuerdo
bueno, matizaría un par de cosas de lo que has dicho, pero en general estaría de acuerdo. Lo único que yo digo es que tengo la sensación, digamos, que esas son cosas que nosotros, un grupo que discutimos sobre esas cosas, las podemos tener claras, pero no estoy convencido de que eso sea un problema, digamos, general, que eso suponga un problema para la mayor parte de la población. Digamos que me parece un problema más inducido en un momento determinado por las personas que nos dedicamos directa o indirectamente a esos temas, que realmente que eso responda a una demanda, es decir, a una demanda social, para decirlo de alguna forma. Por lo tanto, no sería totalmente contradictorio lo que decimos. Simplemente yo creo que a partir de un momento determinado, pero es mi interpretación y puedo equivocarme, yo creo que hay una inducción a sacar ese tema del… digamos, a diferencia de lo que se ha planteado en un momento determinado, que lo de la memoria histórica, para llamarlo de alguna manera, ha sido una cosa que ha venido desde abajo, y yo tengo más bien la sensación que es una cosa que ha venido desde arriba. Esa sería, a lo mejor, la diferencia. Podríamos estar de acuerdo en parte de los elementos concretos, pero yo no estoy convencido de que eso fuera y siga siendo un problema para la mayor parte de la población. Pero yo creo que quizás la discusión está en una cosa. Es decir, yo creo que si todo el mundo en este país supiera o creciera sabiendo que hubo un periodo en este país, que fue el franquismo, como consecuencia de una sublevación militar donde hubo cientos de miles de muertos, donde después hubo cientos de miles de presos en los campos de concentración, cientos de miles de ejecutados, etcétera, etcétera, pues a lo mejor no sería un problema, pero el problema es que la gente en la escuela no aprende esto, es decir, no aprende su propia historia, no se aprende que realmente hubo 40 años donde hubo una dictadura militar con todas las consecuencias que eso supuso. Yo creo que eso no se aprende. No se cuentan los muertos, no se cuentan los detenidos. ¿Cuánta gente sabe cuántos detenidos hubo por el TOP y procesados por el TOP? En 10 años, los últimos 10 años del franquismo. ¿Cuánta gente sabe que el año 75 fueron fusilados 5 personas sin ningún derecho de ningún tipo, a pesar de la campaña internacional para salvar sus vidas, y fueron ejecutados? O Salvador Puigdemont, etcétera. No se sabe eso. Y no sabe, ¿cuánta gente sabe que en este país hubo casi 3 millones de personas fichadas? O 3 millones de personas fichadas en un país de 30 millones de personas. Estamos hablando del 10% de la población. Más luego, si le añadimos los procesos de depuración, etcétera, etcétera, estamos hablando de una gente inmensa que era vigilado, controlada, en un país donde todo el mundo era vigilado y controlado. Sisplau. No, pues, eso. Passem. Yo creo que hace falta conocerlo, ¿no? Para que lo podamos. Yo creo que en las escuelas se explica algo más de lo que dices, pero. No sé, cuando hablo con la gente, eso merece un otro debate. Sí, eso merece un otro debate. Claro, claro, sí. Sisplau, senyor Canal, acabi i ara parla el senyor Durgan, sí, perquè estem fora de temps. No, sí, sí, purament es la que, conversa... No. Es que soy muy británico y estoy esperando que la gente, pero claro, después de tantos años debo aprender lo que es la actitud española, que no... Hay que empezar a hablar. Bueno, no, iba a decir lo mismo que ha dicho él, de verdad. Y es una pregunta. Vosotros mismos sabéis la respuesta. Mi impresión siempre ha sido que no se aprende las cosas en la escuela. Y esto, dices, no se supone un problema por la mayor parte de la población. No sé si la ignorancia no es un problema. Yo creo que ignorancia es un problema. Yo creo que la gente tiene que saberlo. Si después dicen, no me importa, me parece bien, o me da igual, bien, pero al menos lo saben, tienen que saberlo. Y por eso es relevante de la experiencia de otros países. En Alemania, no hay ningún joven alemán que no sabe sobre lo que hizo los nazis y lo que pasó en su país. En Europa del Este, la mayoría de gente sabe exactamente qué hicieron los regímenes comunistas en sus países. Aquí la gente no sabe. No tiene idea lo que pasó con sus abuelos, todo lo que sufrieron, las injusticias y la represión y no sé qué. Ahí hay otro tema. No solamente a mí me molesta, ¿no? Yo creo que molesta a algunos que... Les han salido gratis todo esto, esta gente, ¿no? Cuando empiezas a mirar las familias de los gente más rica del Estado español, de los dirigentes del Partido Popular, etcétera, 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 de las clases altas, medias altas de este país, encuentras una larga historia
muchas de estas familias que han beneficiado de la represión, de la explotación y todo el régimen dictatorial. Yo creo que la gente tiene que saber esto y hacer sus reflexiones sobre esto, saber qué ha pasado en este país. No sé, yo creo que si la gente aprende eso en la escuela, bueno, yo estoy muy contento, pero hasta ahora nunca me ha parecido que es así. Entonces yo creo que lo que dice Jordi es súper relevante. Y además hay una constante obstaculización de la memoria histórica. Aunque hay esta ley de memoria histórica, después ahora Soberi habla de la derecha, ¿no? que realmente no tiene mucho interés, ¿no? Nunca tiene interés, es parte de la transición, de olvidar, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que en esto, la cuestión de realmente saber qué pasó, después la gente puede decir lo que quieren, es fundamental y tiene que ser así. Yo creo que yo sigo insistiendo, me parece que en las escuelas y en los institutos esas cosas se cuentan. Yo fui a la escuela pública y esas cosas se contaban y se siguen contando. Lo de la ignorancia, yo creo que hay los elementos suficientes para saberlo. Luego cada uno opta por si quiere saberlo o no quiere saberlo, pero libros, películas, hay un montón de cosas. Luego es una opción individual si uno quiere informarse o no, pero los elementos están ahí. Yo creo que las cosas están ahí y que no se ha ocultado cosas, pero no tantas como vosotros contáis. Es muy fácil decir no sabemos nada, la gente no se le informa, etcétera, etcétera. Es muy fácil decirlo, pero bueno, luego hay que demostrarlo y yo creo que eso es indemostrable. Molt bé, moltes gràcies. Ara sí que donem per finalitzat el debat. Vull agrair primer a tots els assistents, especialment també als professors d'aquí a la taula. Excuso també al senyor Hernández que se n'ha hagut d'anar. I bé, només afegir que jo personalment, com alumne, he après molt, suposo que no sóc l'últim. Ha estat un debat interessantíssim. Unes dues jornades, la veritat, que han estat molt profitoses. I emplaço el professor Ioldi i a l'àrea de que l'any que ve repeteixin amb un altre tema, si de cas. Moltes gràcies i fins la propera. Clàudia.